Bienvenidas, bienvenidos un día más a Churros and Dragons, vuestro canal favorito de rol. Hoy jugamos la segunda sesión de esta aventura de la llamada de Churu, llamada El Faro Sin Luz. Antes de presentar a nuestros jugadores, vamos a recordar como siempre que os suscribáis, le deis a la campanita para que os recuerden cada vez que subamos un nuevo vídeo, nos dejéis un comentario indicándonos qué os ha parecido la partida y le deis al like. Os recordamos que tenemos un Patreon y os recordamos también que si queréis podéis compartir este vídeo por todos lados y así que todo el mundo pierde la cordura con nosotros. Vamos a presentar a nuestros jugadores y tenemos en el papel de Nathaniel Von Holt a Mendoza. ¿Qué tal, Mendoza? Pues nada, deseando continuar porque es un gran descubrimiento ya. Ya me puedo retirar. Yo ya la partida, coge un bicho de estos, barquito y vámonos que nos vamos de ahí. Muy bien, así a la... Y si queda alguien allí, fuera. Perfecto, sí, a dar ahí conferencia y esas cosas, ¿sabes? Claro. Muy bien, en el papel de Gilbert... John Gilbert, tenemos a Clara. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Oli, bien. John Gilbert, mal, yo bien. Yo qué sé, no sé por qué no me ha dado una pechuche al ver a mi amigo muerto, pero no sé. Bien y mal al mismo tiempo. Bueno, bueno. Yo pensaba encontrármelo vivo, es que... Cosas de la aventura, no sabemos si a lo mejor estaba vivo y había tardado demasiado. No se sabe qué podía pasar. En el papel de Marcus tenemos a Chris. ¿Qué tal, Chris? Hola, muy buenas. Pues yo, normal, así lo que viene siendo de domingo, pero Marcus mal, sinceramente mal. De hecho, todo lo mal que no están Nathaniel y John, pues está Marcus. Yo creo que ha hecho así, ha dicho, no os preocupéis ustedes que ya me pongo del todo mal yo. Así que ahora veremos, ¿no? Hasta qué punto, pero bueno. Sí. No sé, yo me quedé un poco, aparte, ¿no?, de lo que viene siendo quedarme loquito, me quedé un poco intrigado con ese otro persona que no sabemos si persona, animal o cosa, ¿sabes? Ahora, si no me entran ganas de tirarme faro abajo o algo así, pues intentaré investigar a ver qué hemos encontrado. Muy bien. Pues hechas las presentaciones, bueno, yo soy Antonio, voy a ser el guardián de los arcanos de esta partida. Estamos aquí en nuestro domingo de horror cósmico. Vamos a volver a los mundos de la llamada de Chulo, estos mundos de donde la humanidad no tiene ninguna importancia para los designios de las entidades oscuras y malignas que gobiernan el cosmos. Y vamos a volver a este mundo introduciéndonos en él poco a poco. Al principio, como casi siempre, todo es oscuridad. Y poco a poco nuestros sentidos se van despertando. Y a pesar de que somos incapaces de ver nada, podemos sentir y sentimos el frío. Un frío que gobierna, con puño de hierro nos atrapa, se clava en nosotros. Y ese sentimiento viene incrementado por una incesante lluvia de agujas heladas que se van clavando en nuestro cuerpo. Llueve con una furia capaz de borrar el rastro de los hombres de la tierra. Y nos vamos a dejar llevar con este viaje de sentidos por los ciclos y flujos de esta tormenta en la que estamos embebidos ahora. Y esa tormenta nos va a hacer cruzar las olas, nos permite ver un barco apenas que se intuye, que lucha contra el mar que desea tragárselo, y avanzamos un poco más hacia la costa, una costa que se dibuja como una línea fina y casi invisible. Pero antes de llegar a ella, nos encontramos con una isla. Una isla de la cual brota una construcción que se encuentra a oscuras, una construcción que estaba destinada a marcar el rumbo de aquellos que cruzaban estas aguas procelosas. Y acercándonos hacia esa torre, hacia ese faro, vamos a atravesar esas vidrieras que forman el arco que usa el faro para alumbrar las aguas a su alrededor. Y la podemos atravesar no solamente por el poder de nuestra imaginación, sino porque hay un enorme boquete en una de esas vidrieras. Y no solamente la atravesamos nosotros, sino que la atraviesa también la tormenta con toda su furia. El agua
entra a chorros por ahí junto con el viento, llenando todo de charcos y haciendo que el ambiente dentro de esta sala sea muy desagradable. Y dentro de esta sala podemos ver, iluminado solamente por la luz de una lámpara de aceite que lleva una de las tres personas que están de pie en esta sala, podemos ver, además de ellos, cuatro figuras que están en el suelo. Sin duda, estamos viendo los ecos de una situación violenta. Podemos ver que ha habido una confrontación mortal, a juzgar porque nadie parece haber salido con vida de aquí. Dos cuerpos que parecían personas, uno de ellos ya lo hemos reconocido como el compañero y amigo de John Gilbert, yacen en el suelo, muertos, inermes. De hecho, el amigo de John, ¿cómo se llamaba tu amigo John? Perdón. George Cassidy. George Cassidy está con una criatura que no debe medir más de 1 metro, 1 metro 20, con unos brazos largos acabados en uñas, un cuerpo cubierto de escamas de un color verdoso oscuro que hace que cada vez que recibe un golpe de luz de esa lámpara brille como aceitosas. Pues esta criatura está agarrada al cuello de George Cassidy, ¿verdad? Otra de las criaturas que parecerían personas que estaban tiradas en el suelo, viste con un chubasquero. Cuando habéis podido mirarla con más detalle, os habéis dado cuenta de que se trata de algún tipo de extraña criatura, un ser humano deformado de alguna manera, con unos ojos protuberantes y acuosos que miran hacia el cuerpo de Cassidy. Su piel parece afectada a algún tipo de enfermedad o de condición que hace que aquí y allí surjan escamas y protuberancias y le convierten en un aspecto, le da un aspecto completamente monstruoso. Y una última de esas criaturas también yace junto a este hombre extraño. A todas luces ha recibido disparos porque le falta uno de sus ojos. Y en esta situación de horror y de ese espectáculo terrible que estamos vislumbrando, sin duda alguna se queda grabado, choca, ¿no?, y mamartillea el ánimo de estos 3 desdichados que se encuentran ahora en el faro. Y especialmente parece afectar a nuestro amigo Marcus. Y dejamos la sesión anterior con... pendiente de una cosa. Eso es. Todos estamos deseando que la doble falsa de Chris haga esa tirada. Es normal, después de ver eso, es que... da mucha estar color, pero... Es que ¿no? Ustedes estáis muy viajados. Es que... ustedes estáis muy viajados. No sé. Con las cosas del arte. El otro, que es biólogo, habéis visto cosas raras, pero yo... Es que yo no me he hecho ni el cuerpo del tío. Básicamente estoy con lo otro. Es el nombre de mi casa, de irme a tomar un café. Yo no estoy acostumbrado a esas cosas. Marcus, tienes que hacer una tirada de inteligencia porque perdiste 5 puntos de cordura de una sola impresión, no de un solo... de un solo evento. Y... por lo que se descubre que del FBI ha salido recién salido del FBI, ¿eh? Que no he visto calle todavía. He visto gente malota, pero no deja de ser gente, ¿sabes? Gente malota. El timador de la 11. Gente ahí súper mal. Hombre. Tienes que hacer una tirada de inteligencia, sí. Y tienes que fallarla, ¿vale? Tienes que fallarla porque si la superas, significará que tu mente no concibe, no consigue darle sentido a lo que está viendo. Entonces eso te va a fracturar por dentro y vas a tener una reacción. Modo no phone y se queda ahí. Exactamente, vas a tener una reacción que puede ser incluso peligrosa para ti y para tus compañeros. Venga, esperemos que para tus compañeros. Ustedes no calzondearse tanto, eso te va a decir, a ver si me va a dar por coger alguno y tirar los faros para abajo, yo no digo nada. Pero no, ¿por qué es nada premeditado? tiro inteligencia. Sí. Muy bien, Marcus.
Muy bien. No te has enterado de nada. Lo ves y de un momento a otro... Eso te ha dado un grito a los Flanders. Sí. Y te has quedado en blanco durante un segundo, ¿no? Como si de alguna manera no pensases en absolutamente nada, ¿no? Como una pausa en todo el ciclo de tu pensamiento. Haya habido un vacío completamente. Y cuando vuelves en ti, ¿no? Como decir que se propagaba un grito desde tu subconsciente. Simplemente se traduce como un rictus, evidentemente de terror, pero que no te lleva a nada más. Un rictus de terror que puede estar compartido también por el resto de tus compañeros. Grito está... para mis adentro y aparento estar normal, en verdad. Te cojo nada, pero digo, esto no pasa nada, tranquilo, chicos. El entrenamiento. Bueno, pues vosotros me diréis que... Yo sí grito. John se desespera al ver esa imagen. No, evidentemente no era lo que él esperaba. Estaba él venía con un propósito de sacar a su amigo de cualquier problema que pudiese tener, ¿no? Por las sensaciones que tuvo con su carta y tal. Y al encontrarse esta situación, John comienza a gimotear, a desesperarse sin saber qué hacer con las manos, un poco a extender el nerviosismo, y se tira en el suelo al lado de su amigo, se arrodilla, quita a la criatura aparta a la criatura de su lado y comienza a decirle: ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Si ya habíamos enderezado nuestra vida, ¿todo por esto? Saca un par de las monedas del bolsillo y se las arroja al cadáver de su amigo. ¿Solo por esto? ¿Esto es lo que estabas buscando? Y con las lágrimas recorriéndola así y la lluvia que le cae del fuera y tal, y golpea el cuerpo de su amigo y está triste, esperizado. Muy bien. Cuando golpeas, Gilbert, vosotros lo veis, ¿no? Como Gilbert pues pierde la compostura y se pone de rodillas junto a su amigo, ¿no? Empuja a la criatura esa que estaba enganchada a su cuello, ¿no? Y de hecho, la criatura la puedes mover y tal, pero el mordisco parece que habría que desencajarle la mandíbula para quitarlo del cuello de tu amigo. Y cuando le estás diciendo eso, golpeas el pecho de Cassidy, y cuando lo golpeas, pum, notas que debajo de su chaqueta hay algo duro. Puedes ver cómo en su mano, ¿vale? Aparte de eso, ¿no? Cuando te has acercado y demás, puedes ver cómo en su mano, todavía con fuerza, ¿no? Con el puño completamente cerrado, aferra un revólver, un Colt. Supongo que le disparó al del traje. Que tenga disparo. Le digo, ¿tienes algo aquí? Y le abro la chaqueta para ver qué es lo que lleva. Vale. A ver, porque entiendo. Bueno, sabemos ya que es policía, ¿no? ¿No? Todavía no lo sabemos, que Marcos es policía, ¿no? Marcos, tú lo llegaste a decir, que sí, era el FBI, sí, ¿no? No lo dije cuando íbamos en la travesía, vale. Pero cuando llegamos allí, que empezamos a ver los rastros de sangre, al sacar la pistola, enseñé la placa, como diciendo, tranquilo, soy un loquito con una pistola, que es que soy. Claro, pues en ese momento tiene aviso de que lo que voy a hacer un poco para que Marcus no. Yo me agacho al lado porque creo que al lado justo también estaba la otra esa que iba vestida con el chubasquero, ¿no? Sí. Pues me agacho también casi, no a la misma altura, pero junto a John, porque mi interés, después de que él me enseñe, ¿no? Lo que tiene. Mi interés es esa criatura que está vestida, porque realmente las otras, yo qué sé, se lo dejaré más al biólogo, ¿sabes? Yo no tengo ni puñetera idea de si eso en mi país no es normal, pero no sé yo eso si en algún sitio es normal, ¿sabes? Pero hombre, eso de que ya lleve un chubasquero, creo que ya es un poco más extraño. Aceptamos los monstruos, pero monstruos vestidos ya nos parece demasiado. Ahí ponemos personas, la línea. ¿Pero qué es esto? ¿Monstruos que quieren ser personas? No, por favor. Así que bueno, me agacho y espero. Perfecto. Antes de yo empezar a mirar, espero que me enseñe. Y Nathaniel, ¿tú qué vas a hacer? Tú estás con la lámpara, eres, vale, la única fuente de iluminación ahí ahora mismo, salvo algún relámpago que cada vez más cercano ilumina, vale, con un flash la torre. Yo, como he visto que John ha ido para su amigo, como intenta quitar a la bestia, aparte me interesa la bestia esa, la bordedura que tiene y todo, he ido a ayudarle para intentar quitar la mandíbula, cojo fuerza para intentar quitar la mandíbula y ve ese cuerpo tan extraño. Vale. Intenta analizarlo, ve
su forma de cómo sería, la respiración, si tiene branquia, porque parece que es como tipo pescado y... Vale. Tócale un poquito los ojos, a veces más gelatinoso. Muy bien, muy bien. Lo que uno siempre quiere hacer, tocarle los ojos a los cadáveres. Cosas raras de biólogos. Sí, sí, eso lo dan en tercero de biología. Los demás tiramos cordura, ¿vale? Muy bien. Vamos por otro entonces. John, abres el... John Gilbert, ¿vale? Abres el... la chaqueta de tu amigo y ves que colgado alrededor de su cuello con un cordón grueso de cuero hay una bolsa, ¿vale? Una bolsa que cuelga sobre su pecho. Dentro de esa bolsa, y es lo que tú has golpeado, hay varias de esas extrañas monedas de oro. Sabía que esto era tu ruina. Y me lo arranco del cuello. Vale. Tú te acercas, Marcus, a ese hombre extraño. Y... ves que está como dirigido, ¿no? Es decir, la cara está dirigida un poco hacia Cassidy. Lleva un impermeable con capucha y por eso en un primer momento, hasta que no le visteis la cara, pareció que era una persona normal. Tiene una cabeza amplia, una boca pues más grande de lo normal. Hay unos colgajos de piel pronunciados alrededor del cuello y de la mandíbula. Y como te decía, ¿no? Ves como aquí y allá parece que esa piel de un tono grisáceo está cubierta de escamas y tiene una textura áspera. Sus ojos son protuberantes y acuosos y miran, sin ver ya, hacia el cuerpo de Cassidy. Si yo comparo la criatura que ha mordido a George, ¿vale? Y a esta criatura, a grandes rasgos, ya sé que es diferente porque hay unas que tienen una, ¿no? Pero, ¿qué es lo que me llama la atención? ¿Qué gran diferencia puedo ver? Aparte de que obviamente las dos, entre comillas, para mí son monstruosas y desagradables, pero... Uh-huh. Si pudieses, vamos a hacerlo. Incluso si le tengo que quitar la capucha, por ejemplo, sí. a esta, porque a lo mejor la cabeza sí. No se ve bien del todo si está con la capucha, ¿no? Vale. Pero si tuviese que comparar, diría yo, bueno, estas dos criaturas obviamente son horribles, pero hasta qué punto, qué diferencia puede tener más grande, ¿no? Entre una y otra. Vale. Hazme una tirada de inteligencia. Vale. Venga, Marcus, ahora sí, ¿eh? Bien, ahora venga. Bien. Le quitas la capucha, ¿vale? De hecho, se le abre el chubasquero. ¿Ves que debajo del chubasquero lleva una camisa que está empapada de sangre y puedes ver que ha recibido dos impactos de bala? Una sangre de color rojo, aunque ya tiene un topo con, ¿no? El tono un poco oscuro de que empieza como a resecarse. Sí. Te da la sensación de que no debe llevar muerta demasiado tiempo. Y cuando le quitas la capucha puedes ver como algunos mechones de pelo tiene aún en esa cabeza casi completamente calva y deformada, ¿no? Por esa protuberancia. Y piensas que la diferencia entre la otra criatura, que la que tienen, la que están yaciendo en el suelo, una todavía cogida al cuello de Cassidy, es que esta tiene rasgos humanos. Podrías pensar incluso que en algún momento incluso hubiese sido más parecida o hubiese sido incluso una persona. Vale. Hay forma, ¿vale? Porque yo ahora mismo, al ver al amigo de John muerto, yo no dejo de quitarme de la cabeza, obviamente, al mío, ¿sabes? Que también en teoría está por ahí. Hay forma... Porque yo me imagino que... Espera, puedo buscar alguna marca que a mí me diga, por ejemplo, si esa criatura en algún momento pudo ser mi amigo. Vale. Llámese un tatuaje en el torso del brazo o llámese una marca de que yo sepa que él tiene de nacimiento o de lo que sea, ¿no? Algo dice, o una cicatriz, por ejemplo, de alguna operación. Vale. Vale, digamos que te empezamos a ver un poco, ¿vale? Tú primero le quitas la capucha, lo miras, te quedas un poco así como, bueno, evidentemente estás tocando una criatura que no conoces, ¿no? Un poco monstruosa y te quedas un poco así mirando, ¿vale?
Y los demás podemos ver cómo empiezas a abrirle un poco la chaqueta, buscándole alguna cicatriz o algo, algo que te llame, lo que te puede decir es claro, confirmar o desmentir esa claro, idea que está. Si esa criatura es conocida para mí, Dan, en algún momento vale, lo fue. Te dejamos ahí. Nathaniel, vale, te vas hacia el cuerpo de Cassidy, ¿vale? John pues ha cogido esa bolsa de cuero llena de monedas. John, eso pesa como una saca, ¿vale? De gimnasio. La coges, ¿vale? Él tiene el revólver ese apretado en la mano, ¿vale? Y por otro lado tiene esta criatura que está enganchada al cuello. Y tú ves, Nathaniel. Yo cuando me he sentado, sí, como John tiró dos monedas y cayeron al suelo, sí, he puesto como el pie tapando una de las monedas, como para quedármela yo, para no cogerla del tirón, vale, porque vale, sin querer la he puesto así como... Vale, vale. Sin querer, ese. Como diciendo, hostia... Me encanta, espérate, porque también, yo tenía tres, he tirado dos, pretendo recuperar... Y te ha llevado un saco. ¿Sabes qué te digo? Bueno, te ha llevado un saco. Me encanta. Bueno, pero queda vamos, quiero cogerlo delante, pero es con el descubrimiento, porque estos bichos van con estas monedas, algo raro hay con estas monedas. Sí. Vale. Pues Nathaniel, pisas una moneda, ¿vale? Y te agachas para ver esa criatura. Lo primero que te llama son sus rasgos ícteos, ¿no? Esos rasgos de pez y a todas luces su naturaleza anfibia. Por supuesto, puedes poner la mano en el fuego, no está registrado en ningún tipo de libro de biología que hayas podido consultar nunca en tu vida. A jugar por sus músculos a patas, estas criaturas, que ya te digo, tienen todo el aspecto de ser criaturas anfibias, deben tener bastante movilidad en tierra también. Aunque estás seguro que su ambiente natural es el mar, dadas sus aletas y las branquias que tienen alrededor del cuello. Hazme una tirada de biología o zoología, lo que tú quieras. Vale. ¿Biología estaba dónde? Están en ciencia, creo que están todos dentro de la misma. Como... Ah, sí, vale, es la misma, vale, ya lo he visto. Venga, vamos a tirar zoología, que me mola más. ¡Wow! Es que soy biólogo. Es que le metí un dedo en el ojo y digo, choqué, ahí me metí el dedo hasta el fondo. Yo sabía que eso muy de profesional no era, pero yo te he dejado hacer, porque tampoco. Vale. Vamos a hacer una cosa. Está claro que la situación, la impresión, el hecho de que estés intentando escamotear una moneda de oro y demás, está haciendo que, bueno, no te realmente tu atención no esté del todo en esa criatura, por lo menos tu espíritu científico. Puedes gastar suerte si quieres, podemos quedarnos con la tirada como está, ¿no? O, efectivamente, puedes forzar la tirada. Venga, vamos a forzarla. A mí se me ocurre... ¿Pero tira esfuerzo? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa si la fuerzas? Si la fuerzas... Vale. ¿Te vas a hacer daño de alguna manera con esa criatura? Es que tenía experiencia ya con otros bichos sobrenaturales que te muerden y después te transformas. Venga, dilo, vamos a forzarla. Dilo. Voy a forzarla. Yo es que gastar 30 de suerte es un bastinazo, 37. Nathaniel Besugo von Holt. Bien. Por el gancho que tenía, tío. Muy bien. Me gusta el nombre para el científico que le pone a mi arbillo. Besugo von Hall. Vale. Pues empieza a investigar la criatura. Y ves que tiene de... un impacto de bala que le ha matado porque han entrado por las partes más blandas y carnosas y vulnerables de sus cuerpos. El resto de su exterior es escamoso y, aunque no parece ni mucho menos invulnerable, es grueso y duro, como una especie como de armadura natural, digamos, ¿no? Te recuerda a algunas especies de peces primitivos, ¿vale? Que están cubiertas por unas escamas bastante gruesas. ¿Dirías que
los tiros fueron de chiripa, ¿vale? Es decir, no parece que estuviese apuntando, sino que, por suerte, consiguieron atravesar a la criatura justo donde hacía falta. Lo voy como diciendo en voz alta, digo, aparece son súper duro, le toco a Hingle cuidando. Y digo, tu amigo tiene que ser un buen tirador, aunque más bien parece que ha tenido suerte a darle en tus puntos débiles. ¿Cuál es? ¿Dónde tiene los puntos débiles? Bueno, aquí donde está debajo de aquí, en este lado, que vemos que no tiene recubrimiento, aquí se ve que hace más efecto, que puede ser débil. Y esto lo voy señalando a Hein. Lo anoto mentalmente. Vale. Y le voy quitando el revólver a mi amigo. Muy bien. Y ahora que estoy viendo esto de los puntos débiles, digo, si vimos huellas de Aren que se iba para fuera, ¿es posible que estuviera huyendo de esto y alguien le siguiera de estos bichos todavía? ¿O él sigue otro bicho? No se te escucha, Chris. Perdón, las huellas que vimos eran de botas. Sí, y faltaba un faro, un de una linterna. Vale. También. Vale. Y un chubasquero también faltaba. Yo lo que pregunto es, ¿había uno de los cristales está roto, pero hacia adentro o hacia afuera? ¿Los cristales? Hay algunos cristales dentro, pero bueno, tiene pinta que ha sido un rebote de bala o algo ahí. Vale. Claro que partido. Vamos a hacer una cosa. En primer lugar, ¿vale? Marcus, tú descabizas a esa criatura, ¿vale? Sí, yo me quedé ahí en un momento. Y tú dirías que no es tu compañero. Pues pese a lo grotesco de la escena, ¿vale? Respiro aliviado y pienso, junto con el comentario que ha hecho después a continuación Nathaniel, que ojalá mi compañero sea esa persona que ha huido de, ¿sabes?, de la casa y que le ha dado tiempo. Yo hago un comentario también al respecto de los dibujos estos que vi, ¿no? De los óleos, ¿no? De las pinturas estas que vi, que parecían retratar también, ¿no?, unas criaturas y tal, en fin. Hago así comentarios como diciendo, pues se ve que han estado rondando, yo qué sé, la zona, o que no ha sido un ataque sorpresivo, sino que ha sido algo más estudiado, ¿no? Que no es una cosa que haya ocurrido de un día para otro. Porque parece ser que han estado. Pero lo único que son, que tienen que ser como inteligentes dentro de lo que cabe, estaban como negociando. Bueno, no sé si negociando o les han hecho, no sé, una emboscada o no sé. Un mínimo de inteligencia como cualquier animal que haga, ¿no? Un pequeño estudio para ver de qué manera puede atacar mejor. No sé hasta qué punto ese ser puede hablar o se puede comunicar como estamos haciendo nosotros, no sé. Va. Mientras estoy mirando también el cuerpo de otro que parece también otro pescado y digo, pero ese va a estar vestido. Y me acerco también a mirarlas en. Yo comento, ¿vale? Digo, no, o sea, si no. Nathaniel no dijo que tuviera nadie conocido aquí. No. Él venía para investigar y tal. Digo, si no. El amigo de John está aquí y mi amigo, pues, espero eso, que sea la persona que ha podido huir. Sin duda, esta otra criatura pudo ser humano antes que esta monstruosidad. Así que le hago un gesto a Nathaniel, digo, quizás deberías tener cuidado por si son venenosos o pueden contagiar algún tipo de enfermedad. Y le enseño, ¿no?, lo de las protuberancias esas raras que tienen y el pelo ese que parece que se le ve por ahí, sí. Yo, cuando dice eso, me limpio la mano en lo harto del muerto. Vale. Del amigo del amigo de John ahí. John, le quitan la pistola de la mano a Cassidy. Es un revólver de sífalas. Las sífalas están disparadas, ¿vale? El revólver está ahora mismo sin una sola bala. Hazme una tirada de descubrir, ¿vale? Ahora vengo, voy a ir a bañarte un segundo, ¿vale? Mientras que se va a tirar. ¿Era? Okay. Descubrir Spot Hidden. ¿Siempre lo voy a tener que preguntar? Sí. Pero ya les lo he preguntado de los que no están viendo.
y ahí está mi suerte de últimamente. Vale. Nadie se extraña de nada. Todo normal. No importa. Yo le quito el arma, veo que no tiene bala, pero bueno, igualmente me la quedo por si acaso, ¿vale? O sea, no tal. Y quiero recoger la moneda. Que no sé si Nathaniel, al levantarse para irse para el otro, ha dejado la otra, la ha cogido, como no ha comentado nada y ahora está ausente. Ahora no dirá. O sigue acuclillado con la moneda debajo del pie, ¿eh? Claro, que no sé exactamente, pero bueno, igualmente. Las que queden a la vista las recojo y las pongo en la bolsita. Armas únicamente vemos la de George, ¿no? Sí. No hay por el suelo ninguna otra ni nada. Nada. Y tú mirando los cristales, John, ¿vale? Lo que sí puedes ver, no sabes exactamente qué es lo que ha podido suceder, pero lo que sí puedes ver es que hay algunos cristales que están hacia adentro, pero que la ventana, la mayoría de los cristales dirías que han caído hacia afuera por el tamaño del orificio, ¿vale? ¿Qué hay? Claro, es que yo digo, a ver si alguien. ¿Sabes lo que? O sea, mi paranoia es que el que falte, porque yo entiendo que por como hemos llegado hasta aquí, son tres, ¿no? Uh-huh. Si Marco acaba de comentar que uno puede ser el bicho coco ese, el otro es mi amigo. Entonces puede que el otro haya saltado. La huella, claro, o las huellas que vimos en la puerta que iban hacia el bosque. Yo tengo paranoia, entonces entiendo que alrededor del faro hay una cubierta que se puede transitar arriba. ¿Hacia afuera? Como una cristalera, ¿no? Claro, como que por fuera de la cristalera a lo mejor haya una zona de valla. Para asomarse y para limpiar los cristales. Sí. Me lo imagino. Una pasarelita. Claro. Vale, pues quiero. O sea, igualmente, ¿no? Lo comento de tendríamos que mirar fuera. Sí, bueno, lo único que si la persona se está escondiendo, imagino que será sensata en el punto de que no encenderá luces o no hará fuego o no. Si está metida en el bosque y el bosque es medianamente denso. A lo mejor no se ve desde aquí ningún tipo de señal, porque precisamente querrá pasar desapercibida para que no la vean, pero. Claro, pero yo no digo. No está de más. Si alguien se ha salido de aquí, ha sido empujado de aquí hacia afuera, otro. Ah, bueno, poco, si lo han podido tirar. Claro. Sí, Me refiero a eso. El otro tendrá que estar en el bosque, es lo que tú dices, pero. Sí. Vamos a esperar un segundo. Ah, vale, está por aquí. Sí. Nuestro amigo Nathaniel. Nathaniel, tenemos dudas. John. Dime. De tu pie, ¿dónde está tu pie? John, tú cuando vas a recoger las monedas, había ¿cuánto tenías tú? ¿Dos, tres? ¿Cuánto eran las que recogiste? Yo tenía tres. Vale. Y le he tirado a mi amigo muerto dos porque soy. Vale. Le quiero recriminar cosas. Eres sentimental. Pero igualmente tengo dos dedos de frente y una moneda de esa me puede salvar a mí en mi jubilación. Vale. Pues tú cuando vas a recoger las monedas que has lanzado, ves una y la otra no la ves. Intuyas por dónde ha caído, ¿vale? Las monedas, ¿dónde las tiraste? Claro, pero no, sinceramente no me voy a preocupar por ella, porque... Ha podido rodar. Llevo el bolsón lleno, y una por si acaso el policía se pone tonto, pues una la llevo igualmente en el bolsillo, entonces. Vale. Nada, me voy a centrar en intentar ir hacia afuera, ¿vale? Vale. Muy bien. Yo cuando la he visto irse, reencanta, aunque la he visto que ha dudado, como diciendo, mirando una moneda. Ahora me queda mirando al suelo. Claro, y yo como el que no quería cosas, seguí con el cadáver limpiándome. Y cuando ya he visto que en un momento he mirado para atrás, cogí la moneda y me la voy a dar el bolsillo rápido. Muy bien. Tira sigilo. Tires cuando te da la vuelta tú, cojones. Bueno, tú voy a tirarlo. Uy. Y mientras Marcus lo está viendo desde fuera, los dos, está diciendo, vaya dos trozos de carne, ¿sabes? Que vaya. Para esto. ¿Pero en qué columna? A la gente, ¿sabes? Te digo. Está por orden alfabético, por la S. Pues aquí no. Es que no estoy perdiendo la pena, entero, humanidad. Vamos. Pero por joder. Estean, vale, es que no se me ve bien entero. ¡Toma! La ha hecho tan perfecto que no se ha dado cuenta ni Marcus, que estaba mirando. No gastes las tiradas buenas, ¿vale? Para robar. O sea, lo que viene siendo, por favor. Ay, espectacular. Muy bien. Tengo que aplaudir a Nathaniel. Muy bien, efectivamente. Antes fallé mi tirada porque quería robar y entonces estaba centrado en robar.
Es que es biólogo, pero ladrón de corazón. Le digo, era su vocación, pero no. Su madre le dijo, estudia biología. Que nada, yo eso cuantito terminamos ya de mirar que yo me voy para afuera, porque la verdad. Vale. Espero que John se asome por si ve algo a la distancia. Vale. Y si no, pues bajo. Yo cojo uno de los cuerpos. Voy a coger uno de los cuerpos chicos, lo voy a bajar para abajo. Voy, cuando va otro mundo para abajo, voy a coger la nevera, la voy a vaciar entera y voy a meter el cuerpo en la nevera. Vale. Directamente. Muy bien. Para que se mantenga fresquito. Perfecto. Pues yo cuando bajo, creo que comentaste que de camino para arriba nos cruzamos con una radio, ¿puede ser? Sí, había como, estaba hay como tres niveles, digamos. Está la planta baja del faro, una planta por encima donde había, pues parece, pues como herramientas y cajas y tal, y entre ellas había una radio, estaba la radio estaba abierta, ¿vale? Y encima estaba ya lo que es la sala de la linterna, ¿vale? Gilbert, tú te asomas hacia afuera, abre la portezuelita que te permite acceder al balcón. Este es un balcón metálico, ¿vale? Además que se puede ver el suelo por debajo, ¿no? Podrías verlo si hubiese suficiente iluminación y tal, un poco una sensación de cierta inseguridad, ¿vale? Te agarras a la baranda y das una vuelta alrededor de este balcón. Puedes ver por la parte de donde están los cristales que han roto, han caído hacia afuera. Puedes verlos en el suelo, ¿no? Y tal. Algunos quizás hayan caído por los huecos del suelo este metálico. Pero no ves nada más. Vale. Ok. ¿Vale? Y entiendo que lo que vais a hacer ahora es bajar, ¿no? Vale. Nathaniel se carga, ¿no? Carga sobre sí a una de estas criaturas pequeñas, pesa un poco Nathaniel, ¿vale? Va a ser un poco incómodo bajarlo por las escaleras. Bueno, si puedo bajarlo y arrastrando un poquito, pues vale. Arrastrar un poquito, que voy a hacer. Vale, pues tú lo coges así, mejor lo vas arrastrando. Claro. Lo bajas con lo que me interesa en verdad es que esté dentro que cabe, es decir, las piernas están un poquito partidas, bueno, pues han partido algún huesillo más, tampoco nos vamos a poner tiquismiqui. Vale. El caso es que prefiero que me aguante en frigorífico que no está ahí y se pudra rápido. Vale, vale, vale. Muy bien. Un segundito. Y bajáis, ¿vale? Bajáis por esas escaleras. Marcus, ¿tú querías hacer algo en la sala esta de sí. medio? Yo cuando subíamos que había lo del banco de trabajo, un libro, lo de la caja de herramientas y todo eso con la radio... Yo no es que sea tampoco un lumbrera, pero bueno, oye, no voy manco del todo, así que intento mirar por encima un poco la radio a ver si se le puede hacer algún tipo de apaño, por lo menos para enviar algún mensaje de socorro, ¿sabes? O vale. Algo así. Vale. Gilbert, ¿vas a hacer algo ahí o simplemente vas a esperar o vas a bajar? A mí me gustaría bajar porque, bueno, mi amigo, igual que me escribe cartas, porque sí, porque es así de intenso. Pues yo sé que suele anotar sus cosas, ¿sabes? Entonces quiero intentar buscar si sus documentos, si tiene algún diario, no lo sé, ¿sabes? Vale. Quiero intentar ver si podemos sacar algo más de contexto. Porque ahora mismo, vale, sabemos lo que ha podido pasar, pero nos falta como todo lo de alrededor. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué carajo son los bichos estos? Todas esas cosas, ¿sabes? Vale. Marcus, bueno, Gilbert va hacia abajo, ¿vale? Parece que va con una idea fija. Yo les digo incluso dónde estaban también por si las quieren ver, dónde estaban las pinturas estas, que aunque ya también se los he dicho que había pintura y tal, así, también se lo digo por si quieren ir a verla y demás. Vale. Y yo sí voy a intentar echar un vistazo a la radio para ver si tiene algún tipo de salvación o no, o vale. Es basura ya. Muy bien. Vale, pues Gilbert, tú ves que va bajando, ¿vale? Tú le dices, cuando va pasando por tu lado, le dices dónde estaban algunas cosas que habías visto. Te vas hacia esa radio, la radio está en una mesa y puedes ver que ahí está la tapa quitada de la radio y puedes ver por dentro, pues ¿cómo se llama esto? Circuito, los cables. Sí, no sé, en aquella época no sé si eran como las bujías estas de vacío, más bueno, grandecitas, la fila, sí, exactamente, y los cables, estos raros, ¿verdad? Hazme una tirada de electricidad. Vale. Vamos, Marco. Vamos. Electrical Repair. Venga. ¡Ay! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito! Vale. Puede gastar suerte. Te voy a, con esta tirada te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que la podrías arreglar? ¿Vale? Vale, le tendría que echar tiempo. Le tendría que echar un rato, ¿vale? Y tirar a coger alguna de las herramientas que había allí y tal.
Pero tú ves que esa radio está utilizable. Lo único que habría que arreglarla un poco y tal, ver qué es lo que le está fallando, pero no ves que esté inservible. Pues lo que hago, como creo que la puedo arreglar, me la voy a coger, lo que es las herramientas y la radio y demás, uh-huh. y me la voy a llevar, por ejemplo, al saloncito, o vale. a lo que, para no tener que ir al hueco a la escalera para después mirarla, pero ahora creo que es más importante aprender. ¿Pero te mantiene la tirada o tiene que después hacer otra tirada cuando vaya a arreglarla? No, la cosa es que tengo que echarle tiempo. Claro, y gastarme 7 puntitos de suerte para sacarla. Claro. ¿Pero para sacarla ahora o después? Claro, ¿qué deciste? Si tú me sacas la tirada ahora, yo con esta tirada yo te digo que la puedes arreglar, ¿vale? Sí, sabréis arreglarla. Luego, si quieres, te gastas 7 puntos de suerte. Cuando me ponga, la voy a arreglar. Solamente vas a necesitar tiempo para arreglarla. Si no, lo que vamos a tratarla es como si forzases la tirada y tirarla hacia arriba. Vale, o fuerza la tirada y a lo mejor la parte ya está. Exactamente. Sí, no, déjalo. Porque no os lo merecéis, pero bien que está, ¿vale? Arreglar la radio. Yo no he hecho nada, todavía. Venga, hasta luego, gracias. Yo no he hecho nada. Pero yo te apoyo. Y puedes si ver te cómo viene al salón, hay más luz. Va bajando en ese momento. Digo. Puedes ver cómo Nathaniel va bajando así, como tirando de los brazos, la criatura se va bajando los escalones y mientras que va bajando hacia abajo. Venga, he gastado, ¿vale? La suerte. Venga, no lo merecéis. Venga, perfecto. Coger la radio, a lo mejor tienes que dar un viaje más para coger alguna herramienta y demás, pero vale. Simplemente es cuestión de tiempo que pueda solucionarla. Vale, si va para arriba Marco, mientras que estoy hablando, digo, Marco, échame un cable, si no te importa, creo que esto es importante. Uf, es que voy muy cargado con la herramienta. No, voy a echar un vistazo aquí al libro este también. Ve tú adelantándote. No te mental. Como vayamos otra vez en un barco, dejo que se ahogue. Vale, vamos a hacer una cosita. A ver. Después lávatela bien la manita, Nazani. En el lavabito. Te va a dar y te va a vender de brincón en la oreja. Ya te lo digo. A mí no hace falta que me palpes el ojo, gracias, ¿eh? Pues gracias a mis palpamientos hemos descubierto cuáles son los puntos débiles. Eso es verdad. Venga, pues nada. Yo creo que eso, que primero es prioridad intentar buscar supervivientes y después ya... Ahí estáis, en la base del faro. Oh, my God. No se puede sacar la esta afuera, ¿no? ¿Lo qué? Ese plugin todavía no lo has puesto, ¿no? El del pop-out. Sí. Es que no sé si está para esta versión. Déjame un momentito que lo compruebe. La ficha, ¿no? Aro, yo tengo la costumbre de sacar la ficha. La, sí. la última. A mí me ha pasado antes y estaba a punto de darle a otro botón a Encabía. Digo, no, ese no es. Aro, y como ahora tengo que ver más para abajo, pues me da coraje. Si queréis, puedo intentar ponerlo. Van a ser 5 minutos. No te preocupes, se cierra y se va abriendo. Aro, eso. Bueno, nosotros llamamos, este es, digamos, la parte de abajo ya. Esa es la parte de abajo del faro, efectivamente, ¿vale? Y esa es la puertecita que está ahí arriba, es la puertecita del pasillo por el que vosotros habéis venido, ¿vale? Moverse vale, pues yo... de poquito en poquito, ¿vale? Sí. Pero en plan... Pero yo he ido bajando antes, no entiendo. ¿Yo no he llegado todavía allí? Sí, tú ya estás afuera. Si quieres, avanzate un poco más tú, John. Yo estoy que estaba para atrás. Vale, perdón. O sea, pero si hay algo que no quiero ver o que me estoy cagando. A lo mejor no quiero ir. Yo no quiero ir. Gilbert sí, pero yo no. Yo voy a ir como al salón, que es donde me dijo antes Marcus que había visto documentos y lo... En el salón no era, ¿no? Era en... ¿No era en la primera habitación a la derecha? ¿Izquierda? Perdón, que soy un poco... Eso, pero que no era fuera del... O sea, fuera, era... A ver, yo tengo puesto aquí. Justo a la derecha tuya ahora mismo, John, lo que tú tienes es la cocina. No. ¿Vale? No, yo no digo esa, yo digo como la siguiente, por aquí. La siguiente a la derecha. El estudio que comunica con la... ¿Con la cocina? Ahí es donde yo me he inventado que eso era un salón, ¿vale? Pero yo quiero ir ahí, ¿vale? Ahí. Yo voy a... Yo vale, voy a ahí donde está la pintura. Y voy a ir para allá. ¿Vale? No sé si el máster me deja. Sí, ve moviéndote. Yo voy a salir también, ¿vale? Pues ya, en teoría. Estoy esperando que pase algo, estoy un poco asustada. Si quieres puedes moverte tú también, Nathaniel. Vale.
Lo que no me acuerdo bien es lo que es la entrada. ¿Había un salón o...? No, era un pasillo, todo un pasillo. La primera habitación que viste era a la izquierda. Pues entonces voy a usar el estudio este igualmente como si fuera un salón para llevar la radio aquí, ¿vale? Porque vale, muy bien. Para que lo voy a llevar a otro lado, ¿verdad? ¿Cocina lo vimos nosotros? Sí, no, sí. ¿No? Sí, sí. Justo a la derecha la tienes tú. La primera habitación que tenemos. Ah, vale, y la que se ve de loza. Eso sí. Vale, que ahí estaba la silla rota con una mancha de sangre y todo el lío. ¿Vale? Pues estáis ahí, ¿vale? Decime entonces qué es lo que vais a hacer. Bueno, yo quiero investigar los documentos que me comentó Marcus que estaban... Entonces me imagino que podían ser las anotaciones de mi amigo, que no lo sé, ¿eh? Pero bueno, digo, voy a ir a mirarlo. Muy bien. Por algún lado tengo que empezar. Vale. Pues tú empiezas a buscar por ahí. Marcus, entiendo que lo que tú vas a hacer es ponerte a arreglar la radio... Sí, mientras que él está ahí mirando lo de las pinturas y papeles y eso, pues, y Nathaniel veo que se ha ido para la cocina, pues yo me pongo ahí con la radio mientras. Vale. Y Nathaniel... yo voy a la cocina, dejo el cuerpo al lado frigorífico y antes de ponerme, me asomo por la ventana, que he visto aquí una ventanita, ¿no? Esa es una puerta. Ah, pues entonces no me voy para la puerta ahora mismo. Primero, ¿está aquí la nevera? Sí, hay algún tipo de nevera. Pues saco todo lo que está de comida, lo saco, porque también sé que no puede servir útil, lo dejo allí y cojo el cadáver y lo meto para adentro. Vale, vale. Como es una neverita pequeñita, ¿vale? Sacas lo que sea, ¿vale? Y embutes un poco el cadáver. Claro. Y lo dejas ahí. Y le meto fuerte. Vale. Muy bien. Y voy para. Y ya que he cogido esto, pongo ahí, me lavo las manos. Dejo la comida bien puesta, me lavo las manos y voy para la puerta esta. Muy bien. Ábrela. Sí. ¿Que esto queda para la calle? Sí, hacia el exterior. Cierra. he mirado rápido, acaso ahí, y cuando he visto que da para la calle, digo, fuera. Vale, abre la puerta y efectivamente ves que está lloviendo. Está muteado, Marco. Que digo que abierto, ha dicho, sí, sigue lloviendo. Y ha cerrado. Muy bien. Venga. Pues... Marcus, tú buscas un sitio donde apoyar la radio, está con las herramientas por ahí intentando repararla. Sabes que es cuestión de tiempo que consiga hacerla funcionar, ¿vale? John, empiezas a buscar cosas en el salón, ¿no? Sí. Vale. Vale. Como dijimos, ¿vale? Y como podéis ver, el estudio contiene tres sillones situados más o menos en el centro de la habitación. Además, en la puerta que da al pasillo hay otra que va hacia la cocina. En cuanto al mobiliario, además del asiento, hay una mesa a la izquierda de la puerta del pasillo, un secreter en la pared que da hacia el exterior, cerca de la puerta de la cocina. Y ambos tienen su respectiva silla de madera al lado. Y la secreter está tirada, ¿vale? Como si alguien, como comenté, ¿vale? Como si alguien se hubiese levantado rápidamente y se hubiese caído la silla. Tú empiezas a buscar por ahí. ¿En qué parte buscas? Pues busco. Porque los secreters, como todo el mundo sabe, tienen secreters. Entonces busco si tienen algún espacio secreto, aparte de los documentos que haya por ahí encima, vale. Que eso pues me los voy encontrando, digo, le busco los tres piergas, vale. Vale. El secretario está cerrado, pero no está cerrado con llave, ¿vale? Así que lo puedes abrir sin problema. Y al abrirlo descubres una taza de café medio vacía. Y además de material de papelería, sobres, sellos, papel, botes de tinta, bolígrafos, ¿vale? Encuentras también que hay dos cajones en el secretero, ¿vale? El de la izquierda está abierto, pero hay una llave rota en la cerradura. Ese cajón contiene una caja de madera que cuando la abres ves en el interior un forro de terciopelo verde que contiene el hueco con la forma de un revólver. ¿Vale? Dentro de ese cajón, ¿vale? Cuando lo has abierto, han rodado, hay seis balas.
La meto directamente en él. Vale, pues ahí sacas tú el revólver que era la propiedad de Cassidy y cargas las 6 balas del revólver, ¿vale? Y el cajón de la derecha está cerrado. Por fuerza, mientras, aquí le va a importar. Vale. ¿Lo rompes? ¿O sí, tienes algo? Sí. Vale. Vale. Pues... Bueno, ni lo. Espérate que ni lo he mirado. ¿Qué tendría que tener? A ver si. ¿Sabes? Agresivo yo. Si quieres, si quieres abrirlo sin romperlo, ¿vale? Y sin la llave, hay una habilidad que hay cerrajería o locksmith, creo que se llama. Tengo 20, en verdad que no. O sea, algo he hecho en mi vida como. Como persona que antes no era demasiado buena. Y algo posee, pero. Es que tampoco quiero perder mucho tiempo. Bueno, lo voy a intentar, por si acaso le veo fácil. Vale. Y si no, lo rompo al carajo, ¿vale? Vale. No lo veo fácil del todo. Bueno, supongo que a lo mejor el maletín ese que estabas arrastrando, todo, tienes ahí algún pequeño cortaplumas o algo de eso, intenta forzarlo por ahí, pero no consigues abrirlo. Nathaniel, si quieres puedes moverte, ¿vale? Si entre que esta gente están haciendo cosas, dime tú qué quieres hacer. No te escuchamos. No te escuchamos. Ahora te... No te escuchamos. Ahora. Que cuando he metido todo, pues ya he empezado a andar por la casa, a mirar peor por las ventanas, a dar vueltas. Uh-huh. A ver si escucho algo. Me voy para la puerta principal para cerrarla. Bueno, mientras que voy andando por el pasillo este, uh-huh, que están aquí esta gente, voy mirando lo que van haciendo. Vale. Y me voy a meter para acá y voy a cerrar la puerta esta. De hecho, se lo he dicho, digo, si te pones a mirar por las ventanas, échale un vistazo también a las pinturas que el que sea que las dibujó también vio cosas, a ver, te digo, por las ventanas. Y una vez que cierro, pues voy para acá y miro por esta ventana. Vale. Muy bien. Bueno, es cuestión de tiempo, ¿vale? Y quizás te haga falta un cuchillo de la cocina o lo que sea, o algo, una herramienta, pero al final finalmente consigues partir el cajón, ¿vale? De hecho, le puedo dejar alguna de las herramientas si hay, como uh-huh, bajado la caja. Vale, pegáis un par de martillazos o lo que sea con claro, un destornillador o lo que sea, y el cajón se rompe. Ves un librito, ¿vale? Parece un diario. Lo leo, sí. Vale. Cuando lo abres, ves que en las primeras páginas hay pintado un boceto rudimentario de lo que parece un obelisco. Y la imagen claramente te recuerda a la que visteis en la que veis, o lo habéis visto, en las monedas de oro, ¿vale? Vale. Y la última entrada, ¿vale? La última entrada del diario se corta bruscamente, como si el que lo estuviese escribiendo hubiese dejado de escribir sin terminar lo que estaba haciendo, ¿vale? Puedes ver claramente, lo que lo conoces, es la letra de Cassidy, ¿vale? Vale. Y hoy te voy a poner una ayuda, que es lo que pone en el diario, ¿vale? Venga. Vale. Perdón, esta no, esta primera. Son dos hojas, ¿vale? La que te voy a pasar. Vale. Esta es la primera, la que pone. Hay una que es diario 2 y otra diario 1. Pues diario 1, ¿vale? Vale. Si quieres, puedo hacer clic y se ve un poquito más sí, grande. Y ¿Lo leo? Léelo, por favor, sí. Dice: he encontrado algo en uno de mis paseos. Una moneda. He seguido andando y he encontrado otra, y luego otra. Sé que son de oro. También he encontrado piezas mecánicas. Me parece que son de un barco. Se habrá hundido hace poco, pero no recuerdo haber oído nada sobre un naufragio últimamente. A menos que naufragase durante la tormenta de anoche, cuando se fueron las luces. Será mejor que lo mantenga en secreto. No quiero que los otros dos se lleven una parte del pastel. Usaré este diario para documentar mis hallazgos. Seguro que valen un dineral. Eso el 13 de febrero. El 16 de febrero.
el catálogo de numismática que compré en Folly Points es inútil. Lo único que he sacado en claro es que las monedas son antiguas, muy antiguas. He solicitado quedarme indefinidamente como farero, al menos hasta asegurarme de que no queda nada aquí. Que me lleguen los bolsillos, pero al menos hasta asegurarme de que no queda nada aquí que me llene los bolsillos. Bueno, total. Tengo que encontrar una buena pista sobre estas monedas e irme a donde el dinero me lleve, en Rockport. A lo mejor debería escribir a alguno de mis antiguos colegas para ver si me pueden ayudar. Y ya que estoy, también debería probar suerte en las tiendas de antigüedades tan elegantes que hay. 10 de marzo. Cada vez más difícil encontrar monedas. Como los otros dos miembros del equipo no ayudan, la cosa se complica. Es difícil buscar sin que se den cuenta. Espero que no me causen problemas. Aún así, he llenado una bolsa pequeña que llevo encima siempre. 3 de abril. He encontrado una buena pista. Tengo que enviar una carta a Innsmouth y estoy seguro de que podré salir de esta apestosa isla para siempre. Creo que Michael me vigila. He comprado una pistola solo por si acaso. Eso es la pista 1, ¿vale? El diario 1. Uh-huh. El diario 2. 11 de abril. Smith ha dicho que dejará el faro mañana por la mañana. Dice que le da igual incumplir el contrato. Está harto de esta isla y de todo lo que hay en ella. Al menos así habrá un par de ojos menos vigilándome, aunque aún sigo atrapado en con este fijón de Michael. Smith dice que la radio se ha vuelto a averiar después de pasarse mediodía hablando con los jefes. Asegura que la arreglará antes de irse. He contado mis monedas solo para asegurarme de que no me han robado ninguna mientras dormía. He visto a Michael asomarse por la ventana para espiar mis paseos diarios. Tengo que ir con más cuidado. 12 de abril. En mí se ha ido sin avisar. Ni Michael ni yo hemos visto cómo se marchaba. No se ha llevado sus pinturas y eso es un poco raro. El muy asqueroso tampoco ha arreglado la radio antes de irse. Me pondré a ello esta noche. Michael ha ido a ver algo fuera. Está paranoico. Creo que mete algo más que tabaco en esa pipa suya. Sí. Al menos tengo más tiempo para escribir. No sé nada de... Bueno, 12 de abril es hoy. Hostia. ¿Y Michael? Vale, pues después de leerlo por encima, ¿vale? Bueno, pues le voy a hablar en voz alta, que sé que mis compañeros están, ¿no?, alrededor de esto. Uh-huh. Contándole... que este hombre, que George, se había encontrado las monedas paseando por la zona del este, que los otros dos no sabían nada, aunque parece ser que Michael sospechaba algo. Me imagino que Michael es a quien tú conocías, Marcus. Sí, vale, sí, vale. Y el tal Smith. El Smith supuestamente se piró, pero nadie le ha visto irse. Claro. ¿Y si tenemos hay alguna foto de los tres allí? No. De hecho, dijo que iba a arreglar la radio antes de irse y no la dejó arreglada. Lo que sí es verdad de que falta un faro, que podría ser que se ha ido. No, falta... y de que arriba tenemos a el chubasquero que faltaba también. Aquí dice, Michael ha ido a ver algo fuera. Así que Michael es el que cogió el chubasquero y el farol. No, y pero faltaban dos chubasqueros. Uno que será el que se ha llevado Michael y el otro es el bicho coco de arriba. Claro. Ahí el problema es que... El coco de arriba es en mí, seguro. Pues hay que encontrar a Michael. Claro, y en mí sabemos que fue el que pintó los cuadros estos. Nathaniel, mientras que escuchas esto, sí, ¿no? Estabas mirando por la ventana. A mí yo tengo los pelos de punta porque mientras está leyendo, aparte estoy tocando la moneda en el bolsillo, uh-huh, sabiendo que eso, pensando en el bicho, pero también al decir esta gente, pero ¿será entonces que está ahí arriba es el otro? Vale, mientras que estás con eso, ¿no?, y palpándote la moneda del bolsillo, mirando hacia afuera, a veces mirando por encima de tu hombro, mientras que Gilbert está leyendo el diario y Marcus está reparando la radio, ¿te ha parecido ver como en los árboles que hay fuera, a los que están a la derecha ahora mismo saliendo de la casa, como que se han movido de una manera no mecidos por el viento y la tormenta, como si hubiese algo por ahí que lo hubiese mecido? Hazme una tirada de escuchar, Nathaniel. Vale, yo les comento, mientras que Nathaniel está mirando y hemos dicho que Michael salió, qué tal, qué cual, uh-huh, que las pisadas que vimos de las botas eran más antiguas que las que vimos que eran como de animal. Entonces, mi única esperanza es que Michael se fuese antes de que llegasen las criaturas y que por eso pueda seguir vivo, ¿sabes? Fuera. Es verdad.
Vale, pues eso es lo que has visto. Con que si está ahí fuera, vale, no sabemos si seguirá vivo, porque si lleva un tiempo fuera, pues... Pero al menos yo escucha, no escucho nada. No escucha poco mi tío. Pues cuando estoy mirando digo, creo que los árboles están movidos, pero... Ya puede ser que mis nervios también estén crispados. Ya. ¿Tenemos más armas aparte de la mía y de la que hemos encontrado arriba? Yo no traigo armas. Yo no uso armas. Bueno, me imagino que habrá obviamente cuchillos en la cocina o algo así. Algún típico cuchillo de carne, ¿sabes? De corta carne, de jamonero. Tendríamos que salir a buscar a Michael, es el único que nos podría contar. Bueno, tampoco, no nos va a contar nada. Si se fue antes, lo que hay que salvarle y pirarnos de aquí. Bueno, yo mientras tanto no sé si me habrá dado tiempo ya de mirar la radio o todavía no. Sí, te queda poco porque además esta gente no paran de distraerte, ¿vale? Pero... Vale. Y tú, claro, te están contando cosas y no puedes estar con tus cinco sentidos. No, estoy yo concentrado. Pero te queda poco, ¿vale? Vale. Te esperamos, Marco. Dale caña. Sí, os diría que si queréis intentar mirar desde las otras habitaciones, por ver, porque me imagino que habrá ventanas que dan, ¿no? También a los diferentes lados de la casa, no sé, uh-huh. Porque ahora mismo por la que se ha asomado Nathaniel, que ha visto los de estos moverse, que es donde, tirando para el bosque. Es esta de aquí arriba. El bosque rodea, digamos, la casa por todos lados, ¿vale? Vosotros habéis, vale. Si arriba está, vamos a poner que arriba está el norte, ¿vale? Vosotros habéis venido del norte, ¿vale? En el mapa. Vale, ¿y las huellas iban para el este? Iban hacia el este, sí. Vale. Vale, pues... y él ha mirado por esta ventana que está aquí arriba, ¿vale? La que estaba. Por la que da al norte, pues yo comento, ¿no? Mientras que termino de esto, digo, si queréis mirar en diferentes direcciones, por si encontráis algún tipo de rastro, si veis algún tipo de, no sé, algo que se mueva en la oscuridad o alguna luz o no sé. Vale. Y ir preparando, si nos tenemos que llevar, por ejemplo, eso, alguna iluminación más o algún chubasquero o algo que nos pueda ser de ayuda, pues termino yo esto mientras y que ellos vayan preparando. Pues nada, pues yo voy a ir al cuarto este del dormitorio que vino por las dos ventanas que hay. Vale. Perdón, que estas son las tres camas de aquí. Eso es. Tú estás por ahí mirando las ventanas, perfecto. John, ¿qué haces? Voy a ir preparando las cosas, voy rellenando el otro faro que... ¿No queda un faro o no? Me lo estoy inventando. Era un faro, sí. Yo esto lo dibujé. Sí, sí. Faltaba una. Faltaba una, sí. Pues lo voy rellenando con luz, pues me voy poniendo el chubasquero y voy buscando a lo mejor, no sé, otra ropa de abrigo que pueda haber en la habitación o lo que sea, ¿sabes? Vale, vas a coger una lámpara de aceite también, ¿no? Sí. Vale. Vale, un segundito. Muévete al pasillo, ¿vale? Que es donde estaba la lámpara. Vale, voy, sí, claro. Como aquí, ¿no? Por aquí, arriba es donde están las marcas amarillas, creo que serán los chubasqueros o lo que sea. Sí, está la puerta y al lado como unas marcas amarillas que están los chubasqueros. Ahí. Vale, pues estáis así, ¿vale? Tú estás mirando por la ventana, Nathaniel. Tú, Marcus, has cogido la... Estoy concentrado en el sofalito. Exactamente, mientras que Marcus está concentrado en el sofalito intentando terminar de encender la radio y demás. Y en ese justo momento pasan varias cosas. Nathaniel, tú estás mirando por la ventana, intentando ver cómo, bueno, ves afuera, ¿no? Cómo la lluvia cae pesadamente, cómo las hojas de las ramas de los árboles de alrededor se agitan y demás. Y en ese momento, como justo debajo de la ventana, escuchas crack, como un croar de una rana, pero tiene que ser una rana muy grande, ¿vale? Gilbert está encendiendo la lámpara, acabas de encender esa llamita que ilumina a tu alrededor, cuando en ese momento la casa se queda completamente oscura. Las luces, ¡pum!, se van todas. Y ahora las únicas iluminaciones son las de vuestras lámparas. Marcus, estás a oscuras en el salón. ¡Oh! Claro, yo llamo a John, pero a John,
¡Socorro! Voy para allá porque no va a terminar en el siglo 3, ¿sabes? ¿Dónde está? Que no te veo. Aquí, ya te he visto. Nathaniel, ¿qué haces? Yo sin intentar hacer ruido, porque estaba ahí al lado de la ventana, viendo que ahora mismo se ilumina, soy un foco de luz, y después de escuchar ese corobar raro, aunque debería ser una rana, pero ya después de lo que he visto no... Parece que estoy un poquito más con los nervios crispados. Voy a ir retrocediendo poquito a poco, intentando sin hacer ruido, hacia el salón donde supuestamente escucho las voces de mis compañeros. Sí. De hecho, has podido escuchar... Has escuchado a Marco. Me has escuchado a mí diciendo yo, claro, la luz. Pero que voy despacio, que no voy corriendo. Vale. Que voy retranqueando para atrás mirando hacia las ventanas. Vale. Pues te vas yendo hacia atrás mirando por la ventana. Hazme una tirada de descubrir. Vamos a ver. ¿Descubrir era? Spot hidden. Correcto. Venga, esta tiene que ser fácil. No. No es nada. Lo único que podemos ver es la lámpara levantada casi a la altura del rostro de Nathaniel, ¿no? Como su ilumina el rostro un poco desencajado por el susto que se acaba de llevar, y él va retrocediendo. Vale, sales al pasillo. Su bello rostro. Yo estoy como mi abuela, ¿vale? Hablando en voz alta. Esto tiene que ir aquí, el cable este va aquí. Para concentrarse. A ver, alúmbrame, John. El de este color era aquí, el de este. Espérate, esta bombilla, si la giramos. Vale. Estoy ahí liado. Ok, vale, pues te complica un poco esto, te va a retrasar un poco más el tema de poder arreglarlo, porque está ahora solamente con la luz que te da Gilbert. Y Nathaniel, tú cuando vas por el pasillo, escuchas la puerta como... como si alguien la empujase desde fuera. Voy corriendo para la puerta para trancarla. Vale. Bueno, pues vosotros escucháis a unos pasos corriendo por el pasillo. ¿Alguien quiere entrar? ¿Quién? Cuando lo cojo, digo, ¿quién es? ¿Quién es? Vale, pues tú, cuando tú agarras la puerta, ¿no? Y tal, escuchas como la puerta se agita debajo de tu brazo, ¿vale? Parece como si alguien por detrás estuviese aporreándola. Estoy aguantando y digo, yo, Marco, ¿alguien quiere entrar? ¡Ayuda! Vamos. Corriendo, ¿sabes? Es más, estoy apoyando con el hombro, dejado el faro en el ladito y estoy allá aguantando ahí. Vale. La puerta, yo no sé si, la radio estará ya terminada o no termina, pero si no, la dejo con cariño en el sofá. Uh-huh. Te digo, porque ya me digo, mira, ya vendré para luego, si no. Y vamos. Vale. Le digo a John que vaya alumbrando y voy con la pistola por delante. Vale. Vale, pues te vas hacia el... Te terminas de enganchar, en ese momento estás enganchando la radio así con los tornillos apretados, esas cosas. Y si quieres puedes hacer una pequeña prueba antes de levantarte para ver si la radio... funciona. Venga. ¿Vale? Sí. Digamos que la radio tiene baterías, ¿vale? Que le dan cierta autonomía. Sí. Hazme una tirada de suerte, ¿vale? A ver si has conseguido hacerlo. Sí, me da lugar de probarla por lo menos antes de que Nathaniel chille, pues hombre, sería lo suyo, la verdad. Qué suerte, tú sabes. Por favor. Marco no es un hombre muy afortunado, pero bueno. No es para nada afortunado. La enciendes y notas como la radio se enciende en alguna de las bombillitas y esta, y hace como un y de repente se vuelve a quedar en silencio. Fantástico. Le queda poco, Marco, le queda poco. Venga, vale. Nada, me voy con mis compis. Vale, pues te vas con tus compis, ¿vale? Puedes ver como Nathaniel está agarrando la puerta, la lámpara dejada en el suelo, está así. Gilbert, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Yo me he ido cuando, bueno, hemos comentado, ¿no? Que nos levantábamos y me ha dicho Marcus, ve delante, uh-huh. Ve alumbrando. Entonces yo he ido alumbrando y he ido sacando la pistola. Vale. De hecho, cuando tú te has llegado y tal, mirado para atrás, Marcus no estaba, ¿vale? Marcus ha tardado un poco más en salir de salón. Y podéis notar como alguien está golpeando la puerta. Vale, yo les hago así una señal, ¿vale? Como de que no digan nada y de que a la de tres, como que suelten la puerta, ¿vale? Y yo voy a estar apuntando con la pistola. Porque, oye, si es un bicho, pues voy a disparar primero y preguntar después, pero lo mismo, yo qué sé, que igual es una persona, ahora te digo que está huyendo, yo qué sé. Perfecto.
Yo voy a hacer la vehicuela. Y cuando Marco lo dice así con los móviles, con gestos, como diciendo, abre, va, yo abrí. Uh-huh. Le hago así. Recuerda, aquí es la más fácil y aquí es mejor. La blanquita, en los ojitos de gelatina. Yo de todos modos no la tengo muy tranquila conmigo porque no. Claro, pero. Y yo un poco alumbre bien para yo también tener bastante visibilidad, ¿sabes qué te digo? Dentro de lo que cabe. Pues nada, pues a la de tres, me abro la puerta para que venga el tío también cuando vaya, como estoy notando que está viendo ahí, para abrir, abro como para que esté también, tiene un razón como de que no se lo espera. Vale. Pues. Venga, pues a la tres, uno, dos, tres, abre la puerta. Vale. ¿Pa? Vale, pues ves cómo efectivamente justo detrás de la puerta hay una criatura como la que visteis arriba, ¿vale? Estas criaturas pequeñas. La que así está en la nevera. Sí, la que está, una como la que está en la nevera, con las patas bien clavadas en la entrada, ¿vale? Hundidas un poco en el fango ese que hay en la entrada. Está con las manos levantadas como dando porrazos en la puerta, ¿vale? Cuando ha abierto la puerta, se ha quedado así durante un momento. Marco, si quieres, puedes hacer un tiro de. Venga, venga, ¿vale? venga. De gratis, uno de gratis. Venga, pues. Y yo ahí, cuando me estoy tratando para solo, para quitarme, digo, yo dispara tú también. Vale, aquí, ¿qué es lo más apañado? ¿Qué tiro? ¿Qué le doy a lo de revólver o a qué es más apañado darle? No, tira revólver. En combate y pulsa. Tírate con. Dale con. ¿Qué, cuánto tienes de habilidad en revólver? Uno de. No, espérate. ¿Dónde está, puñeta? Aquí. 50. 50. Firear, ¿no? Vale. Venga, pues tira. Venga, por fin. Voy a poner el chat, que lo quiero ver. No, con ventaja ni nada. No, que sea surprise ni nada, ¿no? De momento, no. Pues lo tienes más o menos cerca, ¿vale? Pero también. Ay. Está disparando a lo que has visto, al bulto. ¡Pum! ¿Vale? ¡Ay, no! ¡No! ¡Pum! Vale, el no. Tiro. Pasa por debajo de la criatura, ¿vale? Que en ese momento como que reacciona y se agacha así, después de que la bala le pase por encima, se agacha, ¿vale? Y ahora vamos a empezar un turno de. Qué manco es Marco, me da cuenta ahora mismo, De combate, ¿vale? Te lo he dicho yo que esta capa está ahí de poner murta. A ti te voy a lanzar como carnaza el primero. Cállate ya. Que tú vas sin arma ni nada, así que ya sabes. 20. Vea por un palo o algo a la cocina con el rodillo de amasado. Si no, siempre podemos hacer como en las películas, que es que Marco muy peliculero, de tirarle una de las lamparillas y disparar a la lámpara y que salga como un juanillo, ¿sabes? Te digo, es otra opción. Vale, pues vamos a empezar un turno de combate. Y lo primero que va a hacer, la criatura va a atacar, ¿vale? Va más rápida que. Es más rápida que vosotros. Y. A ver. La velocidad aquí como iba, la iniciativa. La destreza, ¿vale? El orden es la criatura, Marcus, John y Nathaniel. ¿Vale? Yo soy un poquito como medio cojo, creo. El que se va a quedar de carnacilla. Me voy a quedar como farero mutante. Es como la película esta de las 28 días después, que te cae una gota de sangre de bicho coco en el ojo. ¿Eh? Sí. Ya estás contaminado. Ay, si yo tengo que tener un arpón, hombre. ¿Qué dices? Un arpón, cojones. ¿Y de dónde lo has sacado? Lo llevaba metido en la mochila. Por donde nunca da el sol, lo llevaba metido. Por eso está tan malaje. Vale, veis cómo la criatura avanza. Espérate que me muevo otro poco. Avanza un poco, se pone debajo del marco de la puerta, va con las garras levantadas. Podéis ver cómo abre la boca, una boca llena con un besugo, ¿no? Pero llena de colmillos. Besugo. En ese momento se agacha, ¿vale? Como si de repente algo le hubiese asustado. Se da la vuelta, como si parece que se fuese a huir. Uh-huh.
Está de, se pone como de espalda. Se nosotros, pone como de espalda a vosotros, sí. Nos llama más gente, hijo puta. Y veis lo que estáis cerca de esa criatura, veis como de la espalda suya una especie como de dardo, una especie de espina sale disparada, ¿vale? Y va en dirección a ti, Marcus. Claro, estoy enfrente. ¡No, Marcus! O sea, falso. Esa es la carnaza favorita de... ¿Tengo que tirar algo para esquivar o algo? ¿O? Un segundito, sí. Ahora, si quieres, tú puedes gastar tu acción en esquivar, ¿vale? Como me dé. Recordad que en los ataques de cuerpo a cuerpo y demás, ¿vale? Tenéis una esquiva, ¿vale? Que podéis utilizar. Si os disparase con armas de fuego, también podríais gastar vuestra acción entera en tiraros a cubierto y demás, ¿vale? Pero esto es un poco la pregunta de siempre. ¿Yo tengo que declarar esquiva antes de saber si me da o no me da o qué? Sí, claro. Sí, cuando te vayan a atacar, tú dices si quieres esquivar, si quieres devolver el golpe, si es un ataque cuerpo a cuerpo y demás. Haz una tirada de esquivar, Marcus, con un dado de desventaja. Uf. Esquivar está. Ta, 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 ta. Esquivar es. No. Dodge. ¿Dónde está? Joder, no lo veo. Aquí. Con un dado de desventaja. Sí. Me voy a convertir en besugo. Besugo is coming. Con un menos uno, ¿vale? Exactamente. Vale. Hubiese fallado igualmente. El dado daba igual. ¿Vale? Sí. El dado daba igual. Atacados iguales. Y en ese momento, ¿vale? Habéis visto. Pues algo. Se ha escuchado un sonido así como grasiento. Y, Marcus, algo se te ha clavado aquí en el esternón, ¿vale? Dedito por encima del esternón. ¡Pac! Del esternón, digo, de la clavícula. Hazme una tirada de constitución. Pero el bichococo ha tirado, yo no entiendo. No, el bichococo no ha tirado, acierta. Siempre. Exactamente. Esta habilidad es simplemente tú lo puedes resistir con esquivar. Está chetado. ¿Qué tiro, perdón? Constitución. Necesita un éxito extremo para no ser afectado por él. Sí, pues ya sabes dónde va ahí, ¿no? Al papelón. Togotron, vale. Papelón. Ni me había molestado, vamos, porque es extremo. Da toda la suerte de mi amigo, ¿vale? Vale. De mi amigo. Se te clava y casi inmediatamente empiezas a tener un poco como visión doble, te sientes mareado y casi te tienes que poner la mano en la pared para no caerte en ese momento, ¿vale? Estás como ahora mismo estás con aturdido completamente, ¿vale? No lo tienes todo contigo. Pero vas tú, Marcus. Vale, pues yo voy a intentar tirar. Tienes un dado de desventaja, ¿vale? Vale. Y, bueno, pero tírame un dado de 6 primero, antes de nada. Voy. Un dado de 6 más 1. Uno de 6. ¿Me tiro? Venga. Sí. Vale. Pues durante 3 asaltos tienes un dado de desventaja. Ya veremos lo que pasa después de 3 asaltos, ¿vale? Sí. Una pregunta. ¿Ella ha utilizado esquivar? Sí. ¿Sigue teniendo la acción? Porque considera que esta esquiva era gratuita. Sí. No, pero yo podía haber elegido contraatacado o esquivar, ¿no? Sí, no, en este caso. No, pero es cuando es cuerpo a cuerpo. Eso es con un arma cuerpo a cuerpo, ¿vale? En este caso. Vale. No, voy a ver si lo que hice. Vamos. Un objetivo puede evitar la cuerda lanzada de este modo. Si consigue una tirada de con éxito esquivar cuando se enfrenta a un ataque de tal. Vale. Aquí no dice que gastes tu acción de esquivar, ¿vale? Entonces entiendo que la criatura no ataca, sino que tiras tu esquivar, ¿vale? Como si se invirtiese en la tirada de ataque, ¿vale? Ahora tiro la de arma, pero con un menos uno. Con un menos uno. Vale. ¡Pum! El tiro falla, ¿vale? Cuenta que tienes 2 balas menos, ¿vale? Vamos a contar las balas porque aquí las balas están contadas. John. ¿Con cuántas balas lleva Marcus? Porque no es lo mismo las 6 balas de John que Marcus, que era federal, que podía ir con una caja llena. Bueno, de hecho, yo encontré en la habitación, encontré también. Claro, yo entiendo que Marcus llevará su pistola cargada completamente y luego no sé, si llega el momento vamos a tirar suerte si queréis para ver si tiene un par de balas más, pero su arma va cargada, ¿sabes? Es un revólver. Disparo. Venga. ¿Qué? ¿Cuánto tienes en habilidad de...? 45. Uy, perdón.
¿Algo más? Dispar. Vale. Una cosita que se me había pasado. Tírame de nuevo, Marcus, ¿vale? La criatura a esta distancia está quemando ropa para ti, ¿vale? Ah, vale. Pues tiro igual que antes, ¿no? Sí. Vale. Bueno, tú tenías un dado de desventaja, ¿no? Se le queda igual, ¿no? O sea, sí. Como no tuvieras desventaja, ¿no? Sí. ¿Cómo? Pero te hubiera acertado, ¿no? Claro. ¿Cuánto sacaste? 26. Sacó uno de 20 y el otro de 70. Vale, vale, pues entonces sí, hubieses acertado. Venga. Pues tírame el daño, ¿vale? Vale, tiro el daño. ¿El daño lo puedo tirar desde aquí mismo? ¿Se podía o...? Creo que desde la pistola, ¿vale? De todas maneras, la pistola tuya hace un dado de 10 de daño. Si quieres, tira directamente. Puedo tirar uno de 10, más rápido. Bueno. Toma. No está mal. ¡Oh! No está mal, no está mal. Vale. Eso es porque la ha dado en el sitio que le ha dicho Nathaniel. Exactamente, claro, sí, claro. Claro. La bala parecía que en un momento, en primer momento no había alcanzado a la criatura, pero como veis cómo reacciona la criatura, la bala ha tenido que alcanzarla porque se encoge, ¿vale? Con el golpe recibido. John, vas tú. Me inspira. La acción de mi compi Marcus me inspira a intentar replicar. Vale. Le disparo. Vale. De hecho, le chillo. ¿Está quemar ropa? Tendrías que acercarte más. Si quieres hacer que esté quemar ropa, tienes que acercarte más. ¿Por qué? Porque el quemarropa es tu habilidad entre 5 en... Es que no hay mucho más hueco. Claro, tienes que ponerte delante de la criatura. Claro, pero entonces me pongo entre la criatura y el mondongo y Marco. Claro, sí, hombre, y luego me van a disparar a mí, no, me quedo donde estoy. Vale. Es que está en medio. Nathaniel está en medio. No, yo no estoy en medio, estoy pegadito a la pared. Aunque claro, pero ahí tendría que ir yo para disparar, pero no importa, disparo normal. Venga. Voy a dejar de quejarme. ¡Guau! ¡A tope! ¡Empala! No tires, ¿vale? Dime cómo matas a la criatura. ¡Bien! Yo he visto que Marcus le ha dado en un sitio aquí. Uh-huh. Y que, como que el bicho se ha quejado bastante, ¿sabes? Entonces digo, tengo que darle en el mismo al mismo lado. Yo lo he intentado y he acertado. O sea, no hay mucha magia en el asunto. Muy bien. Pues la criatura muere, ¿vale? Pum, le pegas el tiro, le das de nuevo en el cuello, ¿vale? Y la criatura gorjea un poco y cae hacia adelante con la boca abierta, así espasmódicamente se la abre y cierra la mandíbula y se queda en el suelo tirado. Yeah. Pues nada, le pegamos una patada para quitarlo de la linda de la puerta y cerramos la puerta, ¿no? Está cerrada, está. Ah, ya está cerrada. No, está muteado, no, digo que Mendoza, que está muteado, perdón. Que tal como le pega la patada, que veo que va a pegar la patada, que uy, como yo no suena, lo quito del medio, lo subo afuera y cierro la puerta, y plop, del tirón cierro. Vale. Y voy para Marcus. ¿Está bien? Es un peligroso, cojones. Yo estoy mareado, ¿no? Sí. Yo tengo un poquito de fatiga ahora mismo, pues le digo que me traigan agua o algo si encuentran, básicamente, o no sé. Y me intento sentar, creo que voy para el estudio, que es lo que estaba cerca quizás. Uh-huh. Y me siento donde mismo dejamos la radio. Vale. Y a ver si se me pasa un poco el malestar. Vale, yo voy dejando... O me empieza a notar por aquí un aleteo, ¿sabes? Te digo, ayudo a Marco a echar al salón y como el salón comunica con la cocina, voy a la cocina para coger algo de agua o cualquier cosa. ¿Gilbert? La rana tira para la charca. Busco algo para atorrar la puerta. Vale. Supongo que aquí dentro tiene que haber alguno de los asientos estos, lo cojo, vale, y lo pongo en la puerta. Vale. Había sillas, ¿no? Y sí, en el escritorio, creo que había sillas. Y me acuerdo de que había otra puerta para salir en la cocina y también quiero hacer lo mismo, ¿vale? Vale. Ok, vale, pues Nathaniel, tú estás en la cocina, estás... rellenando agua de alguna jarra o lo que sea que haya por allí, mientras Gilbert está, coge uno de los asientos, eso lo saca por la puerta un poco así aparatosamente, lo pone contra la puerta de la entrada
Y Marco, tú estás sentado, ¿vale? Tienes un poco de náuseas, pero poco a poco como que te va recomponiendo, ¿vale? Parece como que, vale, que vuelves un poco en ti, ¿vale? Si me voy encontrando mejor, intento otra vez encender la radio, ¿vale? Yo vale. De cansino, ya que me ha tirado un rato arreglarla, por lo menos que sirva, a ver si sirve para algo. Venga. Venga, me otra tiradita de suerte. Por lo menos para pedir ayuda, ¿sabes? Esto de socorro. Vamos. Pero es que estoy gafado, tío. No. Y vale. Mira. Te vuelves hacia la radio que tienes al lado, la puedes encender, ¿vale? Se escucha el sonido. Y parece que se mantiene la señal, ¿vale? Vale. Es una radio que puede emitir, intuyo. Exactamente, sí. Vale, pues si conozco algún dial de estos que son de, no sé, de la guardia costera incluso, sí, de, no sé, de alguien, vale, que obviamente nos pueda auxiliar. Vale. Vale, digo aquí, ¿no? Y doy mis datos. Aquí Marcus Pay, agente federal, número bla, bla, bla. Uh-huh. Solicito ayuda en la isla tal. Estamos, vale, en la cabaña junto al faro. Digo todas las cosas. Vale, se escucha a alguien que... guardacostas de Rockport. Parece que su aparato no funciona del todo bien. No se le escucha. Se escucha con bastante ruido. Repita, por favor. ¿Dónde se encuentra? Intento ser esquemático, ¿vale? Vale. Ayuda, gente herida, faro. Sí, vale, sí, en Beacon Island. Como si fuera un, vale, telegrama. Beacon Island. Vale. Exacto. Vale. Ves como el tío empieza como a copiarte, ¿no? Empieza cada vez que entiende algo, te dice, faro de Beacon Island. Sí. Vale, y le vas explicando un poco que hay gente herida y tal. Sí. Él dice, ¿qué gravedad? Hay una tormenta de 1000 demonios ahí fuera. ¿Pueden esperar hasta mañana? Negativo. Que hay un barco que se ha hundido, cojones. Pero ella ha dicho gente herida, ¿no? Claro, por eso. Claro, no, claro, herido yo, cojones. Ella no ha dicho nada del barco hundido. Gente yo herida, ¿sabes? No, sí, digo, gravedad máxima, muertos, heridos, o sea, lo pongo todo como si fuera, vale, mayor titán, ¿sabes? Vale. Ok, vale. Dice, está bien, Beacon Island, iremos hacia allá, saldremos inmediatamente. Aguanten, que mañana, por favor. Vaya, se lo digo a John y a Nathan y digo, Guillo, que vienen mañana, que ya se sabe que... Dice, creo, y mientras que bueno, otra vez mira por las ventanas, digo, creo que tu amigo no va a poder salir allí, ¿no? Desde loco, salir allí afuera a buscarlo. En ese momento, aunque tampoco, escucháis un ruido que viene del dormitorio, como cristales rotos. Y las ventanas. Claro, que ponemos, claro, puertas. Pues, como no atraquemos, atraquemos, atención, el barco. Como no atranquemos las puertas de aquí y nos parapetemos aquí, no sé qué puñetas. Pues, arriba en el faro. En el faro, que si tenemos que huir en algún momento es mejor tirarse desde el faro, bueno, para abajo, ¿no? Yo tal como escucho un ruido, voy corriendo para la cocina, porque vale, yo no me voy a coger con los puños descubiertos. Y voy a coger un cuchillaco. Vale. Yo intento atrancar la puerta, por ejemplo, que da aquí al estudio. Si John me ayuda con otro sillón, que me imagino que quedará otro sillón, pues intento atrancar la puerta que da aquí al estudio y ya nada más que quedarían las ventanas y la puerta que da a la cocina, ¿sabes? Ya para intentar, vale, por lo menos sillón limitar los frentes. Me ayuda a mover el sillón. Sillón. Vale. Sillón. Yo ayudo. Un segundo, ¿vale? No moverse más de un momento, ¿vale? Habéis escuchado el ruido ese, ¿vale? En ese momento se ha hecho el silencio, habéis empezado a especular y Nathaniel ha salido corriendo hacia la cocina, ¿vale? Uf, la puerta tranca, la ventana. Un momentito, amigo Nathaniel. Ahora. Vamos a ver qué es lo que quedaba en la cocina. Besuguito fresco tiene en la cocina. Fresco, sí. Bueno, se ha ido la luz, ya está empezando a... Ya empieza a betufo. Hay un cuchillo. Nevera. Un cuchillo ahí, Nathaniel, en la cocina. ¿Estás muteado? Lo cojo, ha dicho. Lo vale, cojo. Entiendo que lo cojo. Venga, perfecto, sí, lo coges. Y voy con el paro y el cuchillo ahí. Vale. John, ¿qué es lo que haces? Está acojonado. Me meto para adentro, uh-huh, y entiendo que la puerta que quiere bloquear Marco es la que yo estaba, porque estaba por ahí en ese momento. Entonces en el me pasillo, meto adentro, claro, y le ayudo para bloquearla, claro. Vale. Suelto el faro un momentito. Guardo la pistola un momentito y movemos eso un momentito. Todo un momentito. Luego, vale, lo recupero todo. Sí. No, que no creo que me ha puesto a mí ahí a Antonio. ¿Qué te ha puesto? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo? ¿Que me un chillillo?
Vale, escucháis desde la cocina un grito, ¿vale? Un grito. ¡A otro! Y voy dando para atrás, dando. Y bueno, es que en verdad he puesto como cruzándome el camino entre la puerta, ¿no? ¿Qué? Podrías intentar salir corriendo hacia allí si quieres. Esto sería tu acción, sí, pero va, la criatura va a ir primero. Me puede pegar por la espalda. La criatura va a ir primero. ¡Huye! Va, de todos modos, ataque. O vaya yo primero o ataque, va a ir primero la criatura. Sí. O intento salir corriendo por pata. Vale, espera, vale, pero no intento, te muevas. Bueno, no te muevas. No te muevas todavía. Se me va a quedar rato en pilla, perdón. Eso es correr por su vida, ¿sabes? Completamente. Vale. La criatura va a intentar, ¿vale? Cuando tú lo has visto, ha aparecido entre las sombras de tu farol. Y cuando tú estabas cogiendo el cuchillo, has escuchado algo, te has vuelto para atrás y has visto cómo avanzaba hacia la cocina. Y pues, va a saltar hacia ti, ¿vale? Va a intentar golpearte. No, me pongo John y yo en el estudio y acá. Dios mío. Qué tres. Sí, que no salió la cana y todo seguro. No sé si. Tiki, tiki. No. Te alcanza la criatura, ¿vale? Salta encima de ti y te pega un mordisco. ¡No! ¡Otro mordisco! ¡No! Un momentito. Que tiene el daño pinchado. Y era mentira. Vale. El daño es un dado de 3 más un dado de 4, ¿vale? Tiro el dado de 3. Que son 3. Y el dado de 4. Que es 1, ¿vale? Hazte un total de 4 puntos de daño, ¿vale? La criatura. Ah, perdón. Bueno, puedes esquivar. Perdón, puedes esquivar o intentar devolver el golpe. No te escuchamos. Que intento esquivar. Vale. El esquivar era Dodger, dijimos, ¿no? Sí. Venga, que a mí me da muy bien esquivar. ¡Bum! Lo esquivas, ¿vale? La criatura salta. Una bella portera. Sí, sí. Saltas como lo que estabas diciendo, prácticamente corriendo por tu vida, ¿vale? Te arrastras por el suelo, te pones a cuatro patas y tal. La criatura intenta engancharte y por poco esos colmillos que has visto, que son carniceros, ¿vale? Consigues que no se cierren sobre ti. Y cuando voy andando, si yo son dos, por lo menos. Y voy sellando. Y cierro la puerta esta, intento cerrarla, ¿eh? Vale. Me tengo que corro. Vale, hazme una tirada de destreza, anda. Vamos a ver si consigues cerrarla mientras que corres. Venga, Mendoza, con el ombliguillo tuyo, vamos. Ya es demasiado, ¿eh? Tentar la suerte, pero bueno. Bueno, venga, vamos. Y sobre todo porque no tengo mucha destreza. Sí, venga. Chiquillo. ¡Destreza! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Bum! Cierras la puerta, no sabes se cómo. Se crece. Le da con el pie, un poquito con el pie, y le da con un tacón ahí rápido, ahí. Vale, y efectivamente la puerta se cierra detrás de ti, ¿vale? Y vamos por un escritorio. Mientras si hay que ir a otra puerta, aquí queda otra puerta. No, esa la hemos trancado. La hemos bloqueado. Esa ha sido vuestra acción, vale. Que vosotros habéis movido un sofá, lo habéis puesto contra esa puerta, ¿vale? Pues cerrarla. ¿Vale? Escucháis golpes en la otro lado de la puerta, ¿vale? La que da la cocina, se escucha. Claro, con el escritorio. ¿Ves cómo el pomo? Espérate, no soy muy rápido ustedes para mover un escritorio. Soy muy rápido para mover un escritorio. La adrenalina. Un secretero. Y mi sangre de pechugo, que ya la, vale. No la noto. Claro. ¿Sabes? Ya. Yo soy fuerte, ¿eh? ¿Te crees tú que no? Vais a hacer una acción que queréis que sea muy rápida, ¿vale? Es decir, Nathaniel acaba de entrar corriendo, vosotros acabáis de poner el sillón, ¿vale? Y Nathaniel acaba de entrar corriendo, cerrar con una pata la puerta detrás de sí, y podéis escuchar como el otro lado de las criaturas están moviendo la puerta y veis como el pomo lo giran, ¿vale? Como para intentar abrir la puerta. En ese momento, Gilbert y Marcus vais a tener una sola oportunidad de salir corriendo como unos putos demonios, coger el escritorio y encajarlo en la puerta, ¿vale? Vais a hacerme una tirada, vosotros decidís en qué orden. Voy a hacer uno una tirada de destreza y otro va a hacer una tirada de fuerza.
y vais a tener que sacar a las dos para que conseguís que el escritorio lo podáis mover rápido y lo podáis dejar bien en su sitio. Venga, John, ¿tú cómo de fuerte eres realmente? Yo soy un 65 de fuerte y un 75 de destreza. Pues tú tira destreza y yo tiro fuerza, ¿vale? Venga, vamos, por favor. ¿Qué, ¿en qué orden? ¿Da igual el orden? Da igual el orden. Venga, voy a tirarlo yo primero, que así me quito la angustia. Lo siento. Dios, la Virgen del Carmen. Venga, va. Muy bien. ¡No! ¡Hija de puta! Yo estoy fuerte, ¿eh? Yo tenía la esperanza de que tú fallases porque como... Y mira que estoy rancio, pero estoy fuerte. Vamos. Venga. ¡Dale! ¡Uy, gacha suerte! Venga. Spend to look. Venga, pues entre los dos, ¿vale? Medio trastabillando y tal. Marcus sale corriendo, coge el escritorio y empieza a levantarlo, ¿vale? Vienes tú. Y lo encajé contra la puerta cuando la puerta se estaba empezando a abrir un poco. ¡Pum! Habéis empujado la puerta hacia adentro y habéis conseguido que se cierre. Solo conseguí escuchar lo de. ¿Vale? Como la puerta, ¿vale? Parece que. Y están intentando abrirla. La ventana, también hay que tapar la ventana. Yo ya ves, eso es más complicado ya. Tenemos que empezar a meterle pata al escritorio que queda para tapiarla. Eso ya es como. Bueno, ponerle silla o lo harto que dificulte la entrada, por lo menos. Bueno, queda caja de solamente esa ventana, ¿no? Caja de herramientas tenemos, oye. O sea. Vale, ¿veis que la puerta otra del pasillo también la están intentando abrir? A la vez. Vamos a salir, ¿eh? Bueno, podemos salir nosotros por la ventana, que están ellos dentro. Y nos vamos afuera corriendo. ¿Se creerán que estamos aquí escondidos? Sí, pero ellos pueden salir por la otra ventana, ¿no? ¿Y dónde van? Sí, pero ¿y si creen que estamos aquí dentro, salimos por la ventana sin hacer ruido y nos vamos de la caza? ¿Y corremos qué dirección? ¿Al bosque? ¿Para dónde va la huella? ¿Al bosque? ¿Dónde estaba el barco? ¿Dónde estaba la patera? ¿Para irnos en la patera? No, para meternos aunque sea bordear para otro lado. Que no nos sigan. Aquí, al fin y al cabo, con el cuerpo lo van a poder tirar. O abrimos y cargando uno a uno. Nos vamos en la patera. Hombre, yo diría que si vamos para el bosque y conseguimos encontrar a mi amigo, si está vivo mi amigo y tiene un arma, sería un pelotazo también contar con una persona más con un arma. También te digo. Pues sí. Creo que va a ser la opción esta. Aquí al final lo que vamos a hacer es quedarnos encerrados y la ventana va a poder taparla mucho tiempo. Más que nada porque si son ran y nos montamos la barca nos van a dar una paliza que lo vamos a flipar en colores, ¿sabes? Es verdad. Yo no por nada. Que yo no sé cómo estáis ustedes de natación, pero yo tampoco soy un... Así bueno, pues, que... Venga, me habéis convencido. Venga, pues nada. Ahora haremos todo el ruido del mundo, ¿eh? Como un elefante, una cacharrería, ¿eh? ¡Ah! Por la ventana. Pero bueno. Muy bien. ¿Cuál es vuestro plan entonces? Salir, ¿no? Por la ventana, para dirección a donde bueno, está la huella. Primero miramos por la ventana, no vayamos a salir y a estar el tío ahí abajo esperando ahí, croco. Vale, tú, miras por la ventana, Nathaniel, pero no ves no ves rastros de la criatura, ¿vale? Ves la tormenta, pero no ves rastros de la criatura. Pues abro la ventana. Vale. Y hago pasar yo primero. Vale. Muy bien. Vale. Sin luz, ¿cómo se vería fuera ahora mismo? Sin luz, ahora mismo no se ve muy poco. Nada. ¿Vale? Se ve muy poco, a muy poca distancia. Vale. Puedes ver unos cuantos, 3, 4 metros, 5 metros delante de ti, lo demás ya está como bastante penumbra. Pues como yo voy a salir primero, lo que voy a hacer con el foco, para que no dé un círculo grande, lo voy a tapar, como taparme yo para que dé nada más que para un lado, que no tire para el otro, para que la luz no se vea tampoco. Vale. Vale. No puedo salir por la ventana. ¿Por qué? Porque me dice que no es un mecanismo factible. Vale, yo te saco, no te preocupes, ¿vale? Abrís la ventana y sales. John, sales también por la ventana, ¿no? Bueno, entre medio que salga Marco que no tiene luz. Vale, pues te saco, Marcus, ¿vale? Venga. Y yo voy a imitar lo de mi compadre, ¿vale? Voy a ponerle tapar el foco para que no. Vale. Para que no sea súper cantoso. Vale. Y sales. Ok. Sí. Pues
Hacedme los tres una tirada de sigilo, ¿vale? Con un dadito de ventaja, cada uno. Porque está lloviendo, ¿no? Y... Sigilo, Esteal. Venga. Con un más uno. Con un más uno, ¿no? Sí. ¡Vamos! ¡No! ¿Nathaniel? No, gasto suerte. Se estaba tropezando un poco. Claro. Espérate que no veo. Ah, vale. Porque si le doy, me dice las opciones que puedo. Sí, vale. Está todo guay eso y te lo gasta automáticamente. Sí, ya está perfecto. Cómodo. Perfecto, nos pues. Agarramos cada uno del piquito de la ropa del otro como si fuéramos comedia infantil, ¿vale? Así todo. Claro, pero no tiramos para no vamos a cruzar porque las huellas estaban hacia él. Hacia la derecha. Ah, pues vamos a ver estaban las huellas a la derecha, que no podamos pasar por la puerta. Vale. Y antes de pasar por aquí, miramos también por la esquinita. Vale. Pues vosotros, moverse, no corráis, pero moveos. Escucháis dentro, ¿vale? Como las criaturas estas siguen dando porrazos, ¿vale? Que se escuchan las puertas, ¿vale? Y parece como que intentan abrir las puertas desde el interior, ¿vale? Pero. Vale, yo intento ir siempre entre medio de los dos, ¿vale? Para no quedarme. La ventana la hemos cerrado. Porque yo no sé cómo es la inteligencia de los bichos y Alamón dice que andes, coño, están aquí escondidos. Vale. Cierra la ventana lo que puedes, ¿vale? Cerrarla desde afuera, no la puedes cerrar entera, ¿vale? Pero la dejas lo más encajada que puedas. Vale, perfecto. Pues nada, vamos para. Ven moviéndote en Nathaniel. Vamos en dirección a la huella, que no sé para dónde, pero vamos para allá. Sí, vale, las huellas van hacia abajo, ¿vale? Ahora mismo. Pues nada, yo voy detrás tuya. Bueno, que vaya. Todos los nervios, ¿por qué voy yo? Que tú eres el que tenía ahí la iniciativa, lo hacemos. Y yo no tengo luz. Vale. ¡Ah, que me quedo atrás! ¡Me cago! Vale. No vayáis mucho más, ¿vale? Porque por ahí lo que hay es un acantilado, ¿vale? Vale. Aquí en el mapa no me veo bien, ¿vale? Pues a bordear acantilado hacia la parte de abajo. ¿Qué tiramos? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Las huellas que iban para abajo. Para abajo, sí. Para abajo, claro. Yo no he visto cogiendo bien, ¿eh? No te queda atrás, ¿eh? Para donde vayamos, que no veo tampoco muy bien. Vale, este es el borde. Ya estamos perdidos, ¿eh? Hacemos una tirada de escuchar. ¿Quién tuvo la idea de meterse por aquí? De escuchar. Ay, ¿dónde está? ¿Escuchar cómo es? El listen. Listen. ¿Dónde está? Aquí, Dios. En el medio. Yo nada. Es la realidad, ¿eh? Y escuchar. Vale, pues nada, sigue avanzando. Vale. Más vendido que. Te van a coger con el carrito los helados. Vamos por aquí. La familia se ha quedado atrás. Sí, me he quedado atrás porque está excusando y de repente pego un sprint para adelante. Hay un cadáver ahí. ¡Hay un muerto! ¿Dónde? Ahí. Vale, espérate ahí, ¿vale? ¡Ay, ay, no! Y tiene un chubasquero amarillo. ¡No! ¡Es un colega! ¡No! ¡Michael! No chillo, ¿vale? Mire, cordura. Que no se le vaya el filete. Vale. Conseguí llegar a un cadáver espantosamente mutilado que Marcus puede reconocer como el de Michael Turner. Oh, no es. Es una carnicería. Han sacado, cortado y pisoteado por el suelo sus entrañas. Joder. Junto a su cuerpo hay una linterna rota. Y, como todos, ¿vale? Es evidente que ha muerto hace poco. Hace una tirada de cordura. Nos quedaremos loquitos antes de que nos maten. Seguro. No hay esperanza. No hay esperanza. Yo casco. No. Yo con. Ah, yo lo he superado. Me ha empatado menos encontrar a mi amigo que encontrar yo he superado con un super éxito, cojones. Pero tiene sentido, porque yo he visto cuerpos mutilados de personas, lo otro era un bicho coco raro. Vale. Claro. Yo que estoy acostumbrado a esto por los tiburones. Ya he visto una persona triturada con un tiburón y.
Los que la hayáis superado, perdéis un punto de cordura. Y los que la hayáis fallado, en este caso tú, un dado de 4 más 1. Más 1, John. 4 puntitos. ¿Cuánto? 4. Un dado de 4 más 1. Pierdo. Sí. Vale, yo tal como esto, que no me haya quedado tanto en shock, aunque sí ella. No, yo le registro, ¿vale? Intento. No, yo iba a coger la pipa, digo, ¿habéis tenido una pipa o algo? No, vale. Claro, dentro, como yo lo dije, que lo mismo podía llevar algo, intento hacer de tripas corazón y. ¿Qué es lo que? Pone daily 5, ¿eso es algo? No, porque no ha sido de una sola vez, ¿no? No, pero puedes que hayas alcanzado el máximo de cordura que tú puedes perder diariamente. No, por... en un día puedo perder 10, pone. Vale. 5 de 10, pone. Vale, entonces bien. Te digo, como he llegado a 5, nada. No, eso es 5 de un solo. De solo de una sola un recordatorio, ¿no? De que lleva 5. Vale, pues os lanzáis prácticamente mientras que quizás John se queda un poco así más paralizado, pero Marcus y Nathaniel se tiran encima del cadáver de ese hombre, que podéis ver cómo está las entrañas, ¿no? El vientre abierto y las entrañas por ahí además pisoteadas y tal. Lo que podéis encontrar. Bueno, también si lleva eso, alguna nota o lleva algo, ¿sabe? También que nos pueda arrojar. Encontréis una funda de pistola vacía. Una placa del FBI que indica que el nombre del fallecido real es Warren Thomas. Oh, mi amigo Warren. Era Poli. Claro, si está también. Yo dije que era un compañero. Yo nunca lo. Claro. Pero yo me creía que era como un chivatillo, ¿sabes? Y ¿sabes? ¿Me entendéis? No, que fuera su amigo. Podéis ver que un revólver del calibre 38, un Smith & Wesson, se encuentra enredado entre las entrañas de Turner. ¿Lo cogéis? Lo cojo yo. Lo cogemos y tiramos cordura, ya está. Lo cojo yo, vale. Porque es que no tengo armas y yo con un cuchillo me he maquillado para eso, para cogerlo. Venga, pues vale. Ánimo. Recoges, vale, mete las manos así entre las tripas y tal, ese tono violáceo, sanguinolento, ¿vale? Y le han metido los dedos en el ojo al pez, ¿sabes? A ver, da igual a todo. Saca el revólver, ¿vale? Un Smith & Wesson del calibre 38. Solo le quedan 5 balas, ¿vale? Suficiente. No te preocupes porque yo tengo 6 balas que cogí también en la casa. ¿Vale? ¿Cuántas balas tenéis cada uno de vosotros? Yo 5. Yo he gastado. ¿Mi arma cuántas tenía? Es un revólver también, tiene 6 balas. 6, yo he gastado 2, he repuesto esas 2, o sea que la tengo completa. Uh-huh. Y como tenía 6 fuera, te quedan 4 balas. Me quedan 4 y le doy. ¿Qué es el que tiene 5? Sí, dame una. Le doy una a cada una y me quedarían 2. Vale. Venga. Estamos los 3 completos más 2 fuera. Muy bien. ¿Qué hacéis? Pues. Tenemos que seguir. Aquí. Claro, no, tenemos que seguir buscando el camino al barco. Sí, ahí ahora el problema es que aunque vayamos al barco, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros hemos pedido ayuda para que vengan aquí a rescatarnos. Bueno, pues nos iremos a la mar y cuando veamos un barco que se viene o alejémonos de aquí todo lo que podamos. El caso es como nos sigan las pistas. Nos tenemos que alejar de la casa todo lo que podamos. Porque volver a la casa y entrar por donde hemos salido para petarnos dentro. Otra vez por la ventana y eso y los bichos. Yo he visto 2. Sí, pero que aquí estamos vendidos. Aquí nos pueden venir por los 4 costados. Allí si tenemos, si atrancamos bien las 2 puertas y nos dejamos nada más una ventana habilitada, sabemos que tienen que entrar por cojones por esa ventana. Tenemos que intentar llegar al faro, es la zona más segura. O sea, es donde podemos cubrirnos. Pero el faro, ¿dónde estamos, no? El faro arriba, digo. O sea, claro, eso es lo que yo dije. Entonces, ¿para qué coño hemos salido? Es que lo veo absurdo. Si antes estaba bien la idea y ahora de repente estamos queriendo volver. No, pero hemos salido porque no podíamos salir de allí, porque estaba la criatura fuera del estudio. Sí, pero ahora queremos volver para estar otra vez allí, atrincherado. Bueno, es que todo el mundo tiene derecho a tomar malas decisiones en un momento dado, cojones. A ver, hemos salido porque íbamos a buscar a Michael. No, hemos salido para evitar los fichos. Y voy a la patada a la barca y quitando del medio. No, y a la barca es una mala idea porque son bichos acuáticos. Tú lo dijiste.
Sí, pero no nos van a seguir rastros seguramente. Aquí en el mar, sí. No, no nos van a seguir. No, son acuáticos y no nos van a seguir rastros. Habló el biólogo marino, ¿vale? Pero que, claro, no. Pero ¿cómo te va a seguir el rastro si tú no dejas olor? A ver, entiende, lo que hay una barca, ¿vale? Hay vibraciones, como ahora mismo con el mar, no te va a picar. Que sí, pero que no dejamos ningún rastro, que lo que va a oler es a madera, que es el barco, y esto da igual, aquí va a ver. Hombre, yo llevo una y tampoco sabemos en el cuello, a ver, te digo. Pero tú hasta que no la vas a tirar al río. Y ya se te habrá cerrado, ya la herida está cerrada, no es una herida que sea ahí. Aquí me han metido a mi bicho coco, seguro que yo vuelo ya a ellos, pero vamos. A mí no me convence el plan de montarnos en el agua. No, ni a mí. Lo que sí podéis ver, ¿vale? Porque lo estáis notando. La tormenta sigue, además, ¿no? Es que la tormenta ha bajado un poco de intensidad, ¿vale? Parece que el grueso de la tormenta ha pasado ya por encima de vosotros. Vamos, a mí me da igual que yo lo que hagamos lo tenemos que hacer juntos, porque si nos, como nos separemos, estamos más muertos que muertos. Pero que claro, yo no lo veo muy buena idea meternos con esta visibilidad en una barca precaria en medio del mapa, que nos vengan ranas de todos lados. ¿Sabes? Te digo, no sé. Y que nos empiecen a saltar lo harto la barca, ¿sabes? Porque estamos más muertos que... ¿Y si lo que están buscando las ranas son estas monedas? Y mira yo. Y hago así, saco del bolsillo, pues yo llevaba una, creo, ¿no? Sí. Llevaba una, digo, como esta. Y otra opción. Quiero decirte que yo qué sé. Otra opción es dejar todas las monedas como un cebo, escondernos y ver si acuden a las monedas. Pero bueno, tampoco nos vamos a quedar viendo las monedas, a ver si, porque si nos huelen también. Tampoco sabemos cómo son estos bichos. No sabemos si huelen dentro, fuera o no bien, en la visión. Pero si persiguen las monedas, porque han ido para allá otra vez y atacaron a tu amigo que lleva un montón de monedas. A ver, mi amigo se encontró las monedas en la playa y dijo que se había encontrado restos de un barco, de restos de un naufragio. Nosotros también vimos restos de un naufragio que no había pasado hacía mucho tiempo. Pues tiene toda la pinta de que puedan ser suyas, pero que no sabemos si van a por las monedas o van a por cualquier bicho viviente. Eso no se puede... Bueno, se puede comprobar. Sí, no se puede, de lo que ha pasado no se puede deducir que vayan a matar porque este hombre tenía moneda y las mata igualmente. No, porque a lo mejor las llevado si tenía moneda. O no. Claro, destripado, vivo. Porque se le había comido la moneda. Puede ser. Pero que no digo yo que eso sea, ¿sabes? Como un uno más uno. Yo no lo sé. Bueno, aquí no nos podemos quedar. Vale. Hacedme uno de vosotros el que menos tenga una tirada de sigilo. Lleváis un rato ahí charlando y discutiendo. Bueno, pero en voz baja. Tú interpreta que por eso, ¿cuánto tenéis? Por eso voy a hacer una tirada de sigilo. Sigilo es... ¿era? Stealth, ¿no? Stealth. Yo tengo 40. 50. Joder, yo tengo 30. Yo soy el que más está chillando, es que lo estoy viendo, ¿no? Claro, claro. Te va a tocar gastar. Hemos tocado las monedas y ya está tú, cabrón. Claro, claro. Me mordió, ¿no? ¿Sabes? Uf, y no tiene cojones. Y no tiene cojones gastar tanta suerte. No tengo cojones. Vale, pues para todos vosotros es audible que a vuestra izquierda hay un sonido como crack. Pues cojo y apunto la pistola, ya. O corremos. ¿A nuestra izquierda? Sí. Viniendo de este lado, ¿vale? A ver. Viniendo de ese. O sea, claro, para donde tenemos que tirar para la cabaña, básicamente. Bueno, ya la cabaña yo estoy perdido, porque hemos cogido por arriba y a la izquierda. Hemos tirado al este, o sea que ahora tenemos que tirar hacia el oeste y al norte. Hemos tirado dirección sureste, que diga. Ahora tenemos que tirar dirección noroeste, para ir a la cabaña. Pues yo, si escucho el ruido por ahí, intento tirar la moneda que yo llevo encima. La voy a intentar tirar para como mi personaje, ¿vale? Donde está el cadáver, aquí enfrente. No sé si se verá mi de esto. Sí.
coge a la, al círculo intento con la marcha. Tirar a, hacia esta zona, digamos. Vale. Para ver si, exactamente, para ver si ese ruido se va como para allá, para ver si nosotros podemos tirar. No sé si me explico. Sí. Ahora está intentando dejarnos el camino libre para tirar para adelante. Eso es. Tiro la moneda hacia allí para ver si veo que ese de esos vaya para allá para nosotros salir corriendo para la casa. Vale. Tú tiras la moneda. La moneda hace un suena un puff, ¿vale? Cuando cae entre el suelo embarrado y tal. Y podéis ver, creo que se ve un poco como por la línea del bosque, como una de esas criaturas, ¿vale? Viene en vuestra dirección y va a cuatro patas y a dos blanco, patas va hacia la moneda. Le digo a John, blanco y en botella y salgo corriendo para la casa, ¿sabes? Potter, como hace esto, cojo la moneda que tenía en el bolsillo y se la tiro todavía más lejos por aquí, más lejos, en la misma dirección que es para dejar un camino libre. Vale. Sería como en esta dirección. Vale. Aquí. Ahí. Muy bien, venga, pues la criatura, ¿vale? Veis que está cogiendo la moneda del suelo y va hacia la otra. Le doy el farol a Marcus. Uh-huh. Y como si fuera los niños que van delante de las novias. La amiguita, ¿no? Yo, claro. Yo voy cogiendo cada moneda y haciendo ahí. Vale. Está todo pagado. Ahí estamos, ahí. Vale. Y vamos para la casa. Sí, running, exactamente. Claro, pero no las tiro todas porque es que si nos encontramos alguno en la casa, pues también quiero tener moneda para. ¿Sabes? Sí, pa, además había bastante, ¿no? Había claro, mucho. por eso digo. Que no es que cojas un puñado y las haya tirado todas, sino que voy por si acaso hay más bichos en la casa. Vale. Pues, Marcus y Nathaniel, os veis como. No, por la parte del bosque, acabáis de ver uno que está saliendo en ese momento en vuestra dirección, ¿vale? Vale, técnica moneda. Vale, la criatura va a ir, si vas tirando moneda, la criatura se separa y va cogiendo las monedas que vais dejando detrás, ¿vale? Vale, la escucháis, ¿vale? Mientras que os vais alejando y vais tirando las monedas. Vale, y ya cuando vemos la ventana, que no sé, es que no vemos. Esta es la de la cocina. Esta es la de la cocina. No, vale. La cocina no queremos. No, cuando veamos la ventana por la que hemos entrado, que es la que está en la revuelta. Vamos a encontrarnos dos bichos con la revuelta, pero bueno. Sí, pero bueno, tenemos que entrar, quiero decir. Por esta era, ¿no? Sí. ¿Entráis? Sí. Aro. Entramos, claro. Bueno, miramos primero, porque hay un montón de bichos miramos, ahí. Aro, si hay dentro forma un guateque, ¿no? Vale. Por la ventana no lo veis, ¿vale? Está la luz apagada y esa cosa. Apuntáis con el farol hacia adentro y veis el sofá este que habéis puesto por lo menos contra la derecha, lo veis, ¿vale? Sí. Entonces voy a pasar bien. Para adentro. Vale. Y ahora lo que sí, cerramos la ventana y yo intentaría asegurar. Yo quiero tirar moneda por esta puerta por debajo y para nosotros salir por esta la moneda y no, corriendo por arriba. La moneda no cabe por debajo de la puerta. Bueno, pues si no cabe por debajo, igualmente pues abro una mejilla y tiro moneda. Vale. A ver, vamos a ser inteligentes. Vale. Tiro un puño de moneda. Porque queréis subir al faro, quiero decir. Claro, por si acaso, yo no me fío igualmente de esta gente, ¿eh? Vale. Subimos es que el faro, la única entrada es la puerta esa, que la podemos trancar porque es una puerta que es de además que poniendo nosotros abajo, hacemos pez. Y si alguien viene, le disparamos tiros para abajo. Que ahí pueden ir de uno, no pueden ir de varios. Vale, pues venga. Vale. Gilbert, abres un poco la puerta. Yo me llevo la radio, ¿vale? Vale. Gilbert, abres un poco la puerta. Y tira unas cuantas monedas, digamos que las que te quedan ya, ¿no? No había tantas. No. ¿Cuántas te quedan? Había un viaje. No, un viaje no. Me quedan como 10 me quedan. No, no, yo tengo no había tantas. Una bolsa que pesaba. No había tantas monedas. Si has tirado ya unas cuantas por el camino para librarte de que las criaturas os persigan, te quedan muy pocas monedas, muy pocas. Vale, pues tiro 3 monedas. Pero como con toda mi fuerza, vale. Por el boquetillo. Abre la puerta, pum, tira las monedas y escucha en ese momento como unas patas arañando el suelo de madera. Mientras que parece que se dirigen en dirección a las monedas que has tirado, ¿vale? Claro, hoy vamos corriendo para este. ¿Podemos abrir? Sí, sí. ¡Ah, pues corre! ¡Ah! ¡Le tiro otra moneda! Tiro otra moneda en camino del pasillo para acá. Camino para despejar camino, tú me entiendes, para despejar el camino. Vale. Vamos a hacer una cosa, Gilbert. Vamos a hacer una tirada de suerte para ver si, sin darte cuenta, ha gastado ya todas las monedas que había en el. ¡Oh! ¡Una me queda! Ay, no, vale.
Pues quiero decirte, venga. Puede que todas las de la bolsa, pero mínimo una me queda. Venga, pues, es verdad, de bolsillo, es verdad. Tira suerte, ¿verdad? Tira suerte. Bueno, de hecho, te guardaste dos, ¿no? No, una sola. Vale. ¡Toma! ¡Súper suerte! Vale, tira las monedas por el pasillo y la criatura sale corriendo en dirección a ellas, ¿vale? Vale. A la, ¡corre! A la ropa que hay poca. Pues me quedo fuera esperando hasta que mis compañeros entran. Cerramos y tiro, esta puerta. Y me cojo la última del bolsillo y la tiro también. ¿No puedo mover mi toque? No puedo. Ahora. Y cuando y si tira la última, pues porque dirá, ya es la última. Digo, ¡ya no tenemos las monedas! ¡Son todas vuestras! Vale. ¿Para adentro? Venga, puedes moverse. Espérate, ¿para dónde era? Yo no aquí, veía. Aquí donde estoy yo. Espérate, porque yo me he perdido. Tú te has metido en el almacén, Nathaniel. No, y esto no es. Iba con la luz. Y he cerrado la puerta de alguien. Ahora sí. Vale. Y ahí ponemos el banquito que había de trabajo. Ponemos algo ahí intentando. Bajáis una silla, ¿no? Bajáis una silla, la ponéis ahí contra la puerta. No, esto o vamos para arriba, que es una que había un de. A la de arriba sí, del toque había. Aún así, esta la vamos a intentar para petar. Sí, y bloquea. Toda bombilla, todo lo que nos encontremos ahí puesto. Vale. Yo llevo mi radio como si me la hubieran puesto los reyes, ¿vale? Por si acaso. Lo ve, tu amigo le robó a estos bichos, lo que sea, y han venido por ahí. Mi amigo se las encontró. Vale. Una vez que vos... ¿Y si tuvo una oportunidad de negocio, qué va a hacer? Una vez que vosotros bloqueáis la puerta, ¿qué hacéis? ¿Os vais a quedar ahí o vais a subir a la parte de arriba del faro? ¿Qué es lo que hacéis? Subimos a la parte de arriba del faro, ¿no? Claro, por lo menos vemos. Vale, para ver cuando venga el ayuda, ¿no? Vale. Y cerramos, como tenía una trampilla, que era que se levantaba más cómodo de bloquear. Vale, pues subís a la parte de arriba del faro, veis cómo entra todavía la tormenta, pero efectivamente está amainando. Y cuando, si alguno se asoma a la escalerilla, puede ver cómo alrededor del faro, ¿vale? Se puede ver la sombra difusa de las criaturas moviéndose, ¿vale? Recogiendo las monedas que se han quedado por el camino. Y después de un rato podéis ver cómo, viniendo desde la costa de Rockport, es decir, desde lo que sería para vosotros el este, digamos, ¿vale? Se ven unas luces de un barco que parece que se está acercando al atracadero sur de la isla. No, rápido, intenta comunicarte, ¿no? Intenta comunicarte y di que estamos encerrados arriba, que hay unos seres raros. Lo intento decir por la radio, ¿vale? Vale. Desde faro de isla de Bacon Island, avistamos embarcación acercándose, bla, bla, bla. Cuidado, hay criaturas hostiles en el bosque, estamos atrincherados en el faro, en fin. Vale. Que el faro está roto, que las piedras. Y bueno, y nosotros estamos con los dos faros chiquititos ahí arriba, que yo qué sé. Obviamente no se nos va a ver desde tan. Vale, de todas maneras, veis que los guardacostas llevan unas luces potentes encendidas y tal. Vale, y os reciben. Vamos para allá, aguantad. Desembarcaremos en el embarcadero sur. Lo cojo para que habla. Digo, llevad armas, son peligrosas. ¡Criaturas peligrosas! ¡Son muchas! Está bien, tranquilícense. Vamos de camino. Y efectivamente veis como el barco se va acercando, atraca en el embarcadero sur de la isla. Habrá pasado quizá una hora y media, dos horas desde que os habéis quedado encerrados aquí en el faro. Y podéis ver cómo las luces se acercan, ¿vale? Unas luces de linterna ya al potente se acercan por el camino desde el sur y se acercan al faro, ¿vale? Lo van bordeando, ¿vale? Vosotros lo veis desde arriba como un grupo de cuatro personas van bordeando el faro y se acercan a la puerta de entrada y empiezan a golpear en la puerta. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Estamos aquí! ¡Abran! Desde la radio le digo la ventana, tal, le doy indicaciones para que cojan por un camino no bloqueado. Vale. Que ya sabemos cuál es. Ok, venga, perfecto. Pues vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a ir poniendo conclusión a la historia. Los tipos, ¿vale? Entran en el interior de la casa por la ventana. Y los vais escuchando, ¿vale? Cómo van subiendo por las escaleras que van accediendo al faro hasta que se encuentran en la sala de abajo. ¡Los de arriba! ¡Ábrannos!
del tirón. Ahora empiezo a quitar las cosas, ¿vale? ¡Ay! Ahora son hombres pescados, ¿verdad? Yo creo que no. Porque hay hombres que. O sea, hay pescados que figuran ser hombres. Vale. Así que yo ya no me fío. Cuando abrís la. Quitáis las cosas y abrís, lo primero que veis es un chubasquero amarillo, ¿vale? Que empieza a subir por el hueco de la escalera. Y va acompañado de una linterna que os deslumbra un poco, porque vosotros estabais simplemente con las luces de vuestra lámpara de aceite, ¿vale? Y os deslumbra y prácticamente no podéis ver a las personas que están subiendo. No, yo le digo directamente desde arriba a gente, no sé qué, no sé cuánto, identifíquense, muéstrense, ¿sabes? Así. Vale. Y hago, o sea, y ellos escuchan la pistolita, ¿sabes? Vale. El gatillito ahí. Claro, yo necesito... blandito y agente a mí. Por tu seguridad, ¿sabes? Identifícate por tu seguridad. Yo en este momento estaba como desprevenido porque estaba moviendo y digo, ¿tú qué? Sí, pero Marco, que es un hombre ya que está curtido, ha dicho, espérate que a mí me la van a dar porque es... Vale, pues se aparta un poco la linterna y ves un rostro barbudo, canoso, ¿vale? De un tipo así que, bueno, parece un hombre de la mar. Un hombre del mar, efectivamente, ¿vale? Y te dice, agente, baje ese arma. Soy Yevedía Smith. Yevedía Springfield. No sé cómo sean los cargos de la Guardia Costera. El que sea, sí. ¿Vale? Se identifica como un agente de la Guardia Costera, ¿vale? Y dice, hemos venido a. Porque hemos recibido una llamada de socorro de. Sí, tenemos que abandonar la isla. Es imperativo que abandonemos la isla y... ¿No habéis visto nada en la isla cuando habéis entrado? ¿A ninguna criatura ni nada? No, nada. Pues es imperativo que abandonemos la isla y mañana, cuando haya más luz, vengamos con refuerzos y... Está bien. Y hagamos un barrido de... Bueno, ahí tiene que estar mi sí, bueno, mi obviamente ahí ven los cuerpos, ¿sabes? Claro que... Os haremos un informe detallado cuando estemos. Vale, perfecto. Pues los tipos, veis que un par de ellos llevaban armas de fuego, ¿vale? Os escoltan hacia el embarcadero sur y hay un barco de la Guardia Costera, ¿vale? Con el que podéis ir hacia Rockport. Y aquí, si queréis, vamos a terminar la historia. Lo que nos vais a contar es un pequeño epílogo, si queréis, de lo que sucede con la historia, con vuestros personajes o con lo que sea, ¿vale? Una vez que ya habéis conseguido escapar de Beacon Island, Beacon Island, joder, y del faro sin luz. Pues John Gilbert vuelve a su pequeño anticuario, a su pequeña tiendecita, sintiéndose muy triste por no haber podido salvar a su compañero George Cassidy, pero al mismo tiempo sabiendo que lo último que lo vinculaba con su anterior vida de contrabandista ha quedado atrás, y ese miedo que él siempre ha tenido de que, bueno, que el pasado siempre vuelve, ¿no? Que en este sentido pues parece que ha cortado ese último hilo y va a poder seguir su vida ya pues legal, ¿sabes? Y haciendo las cosas bien, que es lo que él, bueno, que es lo que intentaba con su rescatar a su compañero de eso, así que John, ¿llegaste a tirar todas las monedas? Sí. Vale. Muy bien. Hazle la misma pregunta a la Daniel, porque yo de ese no me fío. Sí, él la tiró, la que tenía la tiró. Vale. ¿Quién sigue? Pues yo, bueno, Nazani, venga. No, dale tú. El mío igual puede tener más consistencia, ¿no? Pues después del día siguiente, cuando volvimos, se volvieron para los muertos, recoger los muertos, hacer la investigación de vigor, porque claro, había causa. Se recuperó el cuerpo que estaba en el frigorífico del animal. Y hubo una gran investigación sobre esa especie. No se encontraron más vivos. Se estuvieron mirando por allí, pero no se encontró nada más. Los muertos nada más. Y se le puso nombre a la especie, el Betugo Von Holt. De los que fueron partícipes, que siempre dije que fueron partícipes mis dos grandes colaboradores, John Gilbert y Marcus Pease, que me ayudaron en este gran logro, aunque fue un logro amargo porque hubo muertos. Eran criaturas muy agresivas y toda la parafernalia. Algunos me tiraron que era como un montaje, que era un show de circo de feria, pero otros
vieron que era verdad y otros pensaban esto, que era un maniquí montado como tipo circo. Muy bien. Vale, pues yo por mi parte hice papeleo exhaustivo de todo lo acontecido y adjunté la libreta que encontré las pertenencias de mi compañero. Y bueno, lo típico, ¿no? Que el FBI, junto con otras organizaciones más secretas y tal, que encubren un poco, ¿no? Para que no se sepa realmente, ¿no? Que esas criaturas eran un tanto, ¿no? Para quitarle hierro al asunto, pues colaboré con ellos. Y lo que yo andaba buscando, que era simplemente conseguir un traslado para encontrar un puesto un poco más tranquilo y vivir mi vida un poco más tal, pues gracias a que colaboré, pues me lo concedieron. Lo único que desde entonces Marcus no fue el mismo. No sé hasta qué punto no llegó a ser el mismo ya nunca, a qué nivel, si biológicamente hablando o mentalmente hablando, creo que en ambas. Pero bueno, eso lo dirá el tiempo. Vale. En principio parece ser que escapó de la isla, al menos vivo, sí, y coleando. Vale. Digamos que Marcus quizás se miraba de vez en cuando esa cicatriz, ¿no? Que le dejó la aguja esta. Y muchas veces tenía pesadillas sobre el mar y sobre... De alguna manera, él siente que quedó como vinculado un poco a esa, sí, criatura. Entonces intentó buscarse obviamente un traslado a un sitio de centro, lo que viene siendo un sitio de secano. Arizona, ¿no? Que no había costa por ningún sitio, ¿saben? En el de esto profundo, pues ahí. Sí. Se compró dos o tres vacas y ahí se dedicó él a vivir su vida de comisario de pueblucho, así de esto que tú dices, mira, aquí estoy yo tranquilo. Perfecto. Pues digamos que efectivamente... No, a pesar de esas pesadillas con el mar que le persiguieron. Y he de decir que pese a que entregué el informe la libreta de mi compañero, en la que venían anotaciones de que a lo mejor se sospechaba que había contrabando, qué tal, como realmente no se llegó a probar nada porque no se encontró nada que hubiesen requisado de objetos robados ni nada, eso quedó desierto. O sea, que no, ni John se vio implicado, ni el George, ni el compañero fallecido tampoco. Muy bien. Pues con este epílogo vamos a abandonar Beacon Island, vamos a abandonar el mundo de Chulu por el momento, porque volveremos. Muchas gracias a Mendoza, muchas gracias a Clara, muchas gracias a Chris, muchas gracias a ti por seguirnos en nuestras aventuras. Si te gusta, ya sabes, suscríbete y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Adiós.